lips. She's got big sharp teeth and big fat hips. Baby, it's the girl that I wanna fuck. She's got leather heart and leather gloves. She's the only girl that I wanna love. Hola, hola chat. Es verdad, el follow wage, la puta madre, tenés razón. Tengo que arreglarlo. La pu. Ya lo voy a arreglar. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Borrar la cuenta. Bueno chicos, hasta acá, este es mi último stream. Gracias por venir, espero que os haya gustado mi último stream. ¿Cómo están? 3 horas para 2 árboles ese. Y probablemente sea así, ¿eh? Probablemente sea así. Qué buena bienvenida a los 5 anuncios. Perdón. I'm sorry. Uy, no, este tema no, que me funen. Bueno, chat, ¿cómo están? Uy, temazo. ¿Cómo están, chat? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Adus, Falop, Kirus, con hambre. Yo también, boludo. Yo también me cago de hambre, boludo. Marcus, Loquitao, César, Teo, Gary. ¿Cómo están? 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 Aritz. ¿Cómo están? Ezequiel, la puta madre, me cagaste la partida de Clash con la navegación de stream. Uy, perdón. Gracias por los 2 bits, Adblock. Hola. ¿Todo bien? Ese hoy me tocó exponer en la escuela y lo hice mal. No, ¿en serio? No pasa nada, siempre hay segundas oportunidades. Gracias por la sub, Adus. Muchas gracias. No pasa nada si te fue mal, ya. Ya vas a tener tiempo para volver a hacerlo mejor. No importa, siempre hay otra oportunidad. A dormir. A dormir. Mira, joda. Gracias, Franquito, por la sub, boludo. Gracias, Franquito, y a Dusu por la sub. Muchas gracias, agradece una banda. Mal ahí, Franquito, que la tenías automática, pero bueno, ahora disfrutá del stream sin anuncio, aprovechá, boludo. Devolvé la sub ese, ni en pedo. Ezequiel, odio la escuela que hago, dejarla. ¿Qué te parece? Nah, no sé. Tenés que aguantar. Tristemente tenés que aguantar. Así que. Que hacé lo que puedas. Ya se va a terminar. Gracias por nada, chicos. Se acerca el 3 de hype, eso quería decir. No sé por qué dije gracias, boludo, estoy acostumbrado. Soporta panzón, claro, boludo, literal. ¿Qué onda, Tito? ¿Cómo estás? ¿Se volvió el cosito de la música? Uy, la pu.
Gracias por avisarme, gatito. Ahí está. ¿Dejar la escuela? No, yo soy más de prenderla fuego. ¡Oh, banco! Banco mucho. ¿Cuál es la edad del universo? Un quintrillón mil. Arre. El follow age lo arreglo. Para la próxima lo arreglo. Me voy a reolvidar. Soy un mentiroso, pero bueno. Ezequiel, tiré toda la sopa. Me voy a matar. Me re quemé. No, Toby. De jojo, era todo lo bicho. Chicos, dejen la escuela y háganle como ese vuelvanse streamers y mueran de hambre. Literal, boludo, que anda Fede. Literal, gracias por los bits, Deadlock. Chicos, tres del hype, eh. Donen, 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 chat. Donen, 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 donen. Chicos, bienvenidos un día más a el hardcore. Hoy, no saben, maté a alguien con la skin de Ahsoka en Fortnite. Viene ahí, bueno, eso por los dos bits. Bueno, me voy yendo. Ya casi es la hora de mi vuelo. Y el internet del aeropuerto es una mierda. Te requiero. Chao. ¿A dónde se va a volar Franquito, boludo? ¿A dónde se va mi padre? Chao, Franquito. Suerte. No, que no se te caiga el avión, boludo. En vez de árboles, papas. No, hoy vamos a estar plantando árboles. Chat. Uy, qué buena foto está. Pum, pic. Listo. Pero, ¿se acuerdan que teníamos esos árboles que había hecho que todo el mundo se me cagaba de risa porque son re chotos? Gracias por los dos bits. Kiru. No dicen nada, son solo dos bits. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos estos árboles que todo el mundo se me cagaba de risa. Me hicieron bullying. Y si canjeo papas, ¿qué? Y la puta me parejo. Bueno, vamos a plantar papas y después le cuento lo de los árboles. ¿Cuántos bits y haces la granja de papas? Ya no hace falta, ya estoy así yendo a hacerla. Por culpa del hijo de puta de gatiteos. ¡Emoshuta! ¡Hola! ¿Todo bien? Bien. Vamos a sacar papa con esta mierda, boludo. Ya está. Hola, trola. Ay, bueno, pará, boluda. Tampoco para que me hables así. Hola, el Tixi, ¿todo bien? Yo los granjeros de papas cuando... Mi cara cuando tengo que plantar papas. ¿Qué canjeo de mierda le puse? Lo tengo que poner más caro, boludo. Me lo canjean todos los streams. No puede ser, boludo. No entiendo cómo hacen para canjearlo en todos los streams. ¿Cómo hacen para tener tantos puntos, boludo? No puede ser. Esos son los dos bits. Te quiero mucho, gatiteus. Gatiteus, hacete coger, boludo. Esos son los bits, hablo. Ezequiel tiene una granja de papas y ni para las papas te alcanza con los streams. Puto chorro. Vendiendo droga. Hola, Pepe. Cualquiera. Las papas, si fueran basadas, eso papín. No, voy a pegarme un tiro, si este es el nivel del chat hoy, boludo. Voy a pegarme un tiro. Cualquiera, literal. Che, no puedo ir caminando ya. Es mucho, mucho trayecto. Denle VIP. Denle VIP y perma, boludo. Uy, no tenemos tierra, boludo. Bueno, ya fue. Voy a plantar acá, boludo. Sí, voy a plantar en lo que haya de tierra, boludo. Que la chupe. Ya está. Vamos a poner unas papas acá. Hay bastante tierra, mira, hay bastante tierra. No lloré, no lloré, no lloré, no lloré. No llores, chorro. Hola, Darks, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Qué capo Darks, boludo. Encima ayer que no me devolviste los puntos. ¿Cómo que no te devolví los puntos? Sí te los devolví. Ladrón, ladrón, pero si estoy plantando papas, chicos. ¡Chicos! ¡Estoy plantando papas! ¡No es lo que ustedes querían! Darks, ¿para cuándo la Kimakura? No, por favor, no. Por favor, no. Me había olvidado, boludo. 20k a la basura. Pero tanto, mirá, estoy plantando. Plantamos papas. En esta antorcha te faltó una, lo sé. Y acá también me va a faltar una, mirá. Oh, la solté. Plantá bien, estoy plantando bien, mirá. Está re bien plantado. Hola, este recién termino de ver los 10 anuncios que me clavaron. Malísimo.
Malísimo, ¿por qué habría un creeper acá, boludo? ¿Por qué habría un creeper acá? ¡Encima se devuelve los puntos! ¡Bones ratón! Nah, se devuelve los puntos encima. No puede ser. ¿Siempre hago eso? No puede ser, no puede ser. No puede ser. ¡Está lloviendo, chat! ¡Se largó a llover! ¡Wow! ¡Gracias por los 300 bits! Hoy no voy a estar en el stream, la concha de tu vieja. Dejo mi aporte y me voy. Me encanta, es como que tiene que pagar. Tiene que pagar impuestos por mal, estar en el stream, boludo. Cura. Darks, ¿a cuánto me lo vendes? ¡Ay, Dios! Gracias, Sniper Monkey, por los 300 bits, boludo. Es el hombre millonario, what the fuck. Muchas gracias, fuera de jodas, agradece una banda, boludo. Creo que Sniper Monkey gastó más plata en mí de la que yo gasté en mí. Literal. Creo que nunca gasté tanta plata en mí como la plata que me está dando Sniper Monkey, boludo. Es increíble. ¿Se escucha la lluvia? Hola, Sixel, ¿cómo estás? Te quiero mucho, mucho, mucho. Yo también te quiero mucho, conejo bonito. Chat, ¿se escucha la lluvia o no? Espero que no, boludo. Ya dejaste de plantar. Voy a poner tierra ahora. ¿Cómo era el copy del pingüino? No. Hola, Sixel, qué buenos videos hace. Gracias, señor pingüino. Gracias, señor pingüino. Sixel, me quemé de nuevo. Chau. ¿Pero cómo te quemas, Toby? ¿Qué sos? Tonto, boludo. Tenés menos motricidad fina. ¿Cómo te quemas tomando sopa? O sea, solo tenés que esperar a que se enfríe un toque. No tenés que tomarlo mientras ya... mientras está caliente. Porque si no, te quemás. Toby, ídolo, literal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Bueno, bien, ahí está, ya. Pero si os ha gustado esta plantada de papas. Es seguidor de Sexiel. Ah, no, mira, que me faltó. No creo que sea. No, barrió, boludo. A ver, ¿cómo es la historia de Toby? Vamos a leerla. Es que la sopa estaba recaliente y cuando llego a la cama me quemé mal y tiré todo. Tiraste sopa en la cama. Yo te odio, boludo. No puedo creer, boludo. No puedo creer. Es una pregunta a la estatua de Lucio. ¿Y arcilla es 100% tuyo o lo sacaste de algún lugar? Es quiero hacerle estatuas a mis gatitas en el hardcore de Bedrock sexy. Un amor es sexy, un amor. El diseño de la estatua, como si lo... Una hoja de tirar sopa en la cama. Ese tiramela toda en la cara. Para no, ti. No. Ay, Dios. El diseño de la estatua en sí lo saqué de un tutorial, pero le hice modificaciones dependiendo el gato que construía, ¿se entiende? Tipo, si vos ves las imágenes de las dos estatuas juntas en mi RG Hardcore, ahí se las muestro. Dame un segundo que le muestro. Esperen que estoy buscando acá. ¿Cómo chota limpio la cava? Y tiene que meterlo a la barropa, ya está, ¿no? No hay nada que pueda hacer. Mirá. Estas son todos escritos de mierda y hardcore. Si vos ves bien, son dos. Tienen como cosas distintas las dos. Son la misma estatua. Pero ponele, mirá, el pecho es distinto. Esto de acá, esta tiene collar, esta no. Esta tiene... ¿qué más? Estos dos bloques sobresalen de por acá, mientras este sale un bloque de atrás y estos dos de adelante. Este tiene esto, este como que tira para atrás, esto así para adelante. Digo, tienen cambios, este tiene más panza, este no, este está más flaco. Son distintas, pero son como el mismo diseño, ¿entendés? Y el diseño original, que no es ninguno de estos dos, porque no es así. O sea, yo cambié los dos dependiendo del gato. Hay un diseño original que es de un tutorial. Que creo que si encontrás... Momento, mi hardcore son los viewers. Creo que si buscas... Yo excusándome cuando me preguntan por qué la tarea de mi compa es igual de la mía. Literal. Si vos buscas...
Cat Statue Tutorial, tal vez. Cat Statue Tutorial. Debería de aparecer. Sí, mira, acá está. Ese está de acá. Minecraft Cat Statue Tutorial and Donovan Part 1. Muchas gracias, Kiru, por la sub. What the fuck? No la había visto, boludo. Amigo, ¿por qué hoy está lloviendo plata, boludo? Hoy me llueve la plata. Es increíble. Así que sí, ahí tenés el diseño. No es tal cual como el que hice yo, pero es básicamente la idea, ¿no? Ay, un creeper. Muere, maldito creeper. Ay, ¿cómo le erré esa flecha? Esa flecha no la erré. Simplemente el juego dijo, ok, esta flecha la va a cerrar, pero yo no la erré, chat. Si ustedes ven. Te llueve otra cosa. Ese abosa de atorrante. Vos decís, boludo. ¡Oh my god! ¡Por fin! Hace un montón que nadie canjea eso, boludo. ¡Oh my god! Tenemos a alguien nuevo en el chat. Arre. Vamos a ponerlo. Gracias, Adblock, por la sub, boludo. Chat, no tiene sentido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, se puso todo negro! ¡Ay, me pasé! Hoy es el día de darle plata a Sexielo. ¿Qué onda, boludo? Tren del hype y todo. ¿Y este chabón qué viene acá a robar, boludo? Chau. Apagá que me distraigo, no limpio nada. No, Toby, no voy a apagar. Cerrado el stream, boludo. Ay, no tenemos... Ah, sí, tenemos. Acá tenemos una name tag. Bien. ¿Quién canjeó? Luce Lee. Luce Lee. ¡Qué piola, boludo! Ya tenía ganas de poner a alguien nuevo en el... Acá con los cerritos, boludo. En el chat. En la casita del chat, boludo. Así que me alegro, boludo. Me alegro de que alguien lo haya canjeado ya. Bien. Ok. Vamos a ponerle a uno de estos dos. Vamos a ponerle a este que me está mirando. ¡Luceli! Piola. Buenísimo. Bien ahí. Hay un montón de cerdos ya, boludo. ¿Y este? Yo pe ma re ra 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 Tumorcito God. Ese salto de mote, boludo. Lástima, tumorcito no duró nada, pero bueno. Bueno, chat, che, se me está trabando mucho, ¿no? El stream, no sé. Ay, sí, está todo re desconfigurado. Pero la pu. Está todo configurado para jugar al Final Freddy, boludo. Claro, con razón. Gracias por los 3 bits. Poneme a mí. Todavía que perdí todos mis puntos en el 1100. Es tu culpa. ¿Por qué apostaste tantos puntos en el coso de Final Freddy? Es tu culpa. Jaja, todo baboso, no sabe cantar. ¿Cómo que no? Pi. Coso, gracias Adblock por la sub, boludo. No te lo agradecí mucho porque justo estaba con los cerditos, pero muchas gracias, boludo. Jaja, no sabe apostar. Bien, escuchen, chat. Ahora sí, después de tantas vueltas, les voy a decir lo que vamos a hacer hoy. Y es que, no sé si se acuerdan, que yo estaba haciendo estos árboles y quedaron medio chotos. Yo sé que a ustedes no les gusta. A mí la verdad que no me terminan de convencer tampoco. El Sexiel, por tu culpa, me llevé la mayor apostada de mi vida en Final Fantasy. Real. Gracias por los 2 bits, Arlock. Neman Sexiel humilde. ¿Por qué no? ¡Dale! ¿Por qué? ¿Cómo es? Soy el AFIP. No, vale, no. El AFIP no. Hola, si llegué tarde. No, recién empezamos. ¿Cómo es? Nada, entonces tenemos estos árboles acá. Y a mí me gustan. Ok, me gusta el diseño. Yo sé que a ustedes, a la gran mayoría de ustedes, no les gusta. Ok. A mí me gusta este diseño. Pero sé que a ustedes no les gusta. Y la verdad es que lo estuve pensando bastante. Y reconstruir esto 1 millón de veces, tipo, en toda la isla. Porque estos árboles van a tener que estar en toda la isla. Ya, creo que ya lo dije varias veces. Luego van a tener que estar acá, van a tener que estar ahí, allá. Entonces, árboles tan chiquitos, así, de este tamaño, medio como que no me terminan de convencer para construir en todos lados. Tal vez podemos poner uno que otro. Uy, están cayendo rayos, boludo, la puta madre. Gracias por los bits. Mejor borra el mundo. Borra el hardcore, boludo. Es una cosa. ¿Qué pasó, Aritz?
¿Usas algún cliente? No sé si me respondiste y así me respondiste. Sorry. No, no uso ningún cliente. Uso el Minecraft normal con Optifine nomás. Por eso tengo esta capa. Nada más. Se viene Tormenta GD. Ojalá no se me corte la luz, boludo. Ezexiel, no me gusta tu árbol. A mí sí me gusta, ya lo dije, me gusta mucho. Este me gusta bastante también. Pero entiendo que es como bastante difícil tener que hacer estos en todo el mundo. Sin embargo, estos los vamos a dejar. Pero acá viene la parte importante. Y es que se me ocurrió llenar la isla de estos árboles. Estos árboles de acá. No me acuerdo el nombre de estos árboles. Pero ustedes saben de lo que hablo. Nah, bueno, el peor de todo el mundo. De estos árboles. De spruce. De los spruce. ¿Ok? Y modificarlos un poco, poniéndoles como un tronco. Esos árboles, no, que queda el pasto feíto. Bueno, eso también. Vamos a tener que sacar la mierdita esta que dejan. La mierdita en marrón que dejan. Esto de bloque. Lo vamos a tener que cambiar por pasto. Y después lo vamos a usar porque creo que va a quedar bien como decoración en el. Como mezclándolo. Como algunos puntos de Potsdam. Creo que quedaría piola también. Son mis árboles favoritos. Me alegro. Así que sí. Estuve pensando en eso. Así que. Nada, eso. Vamos a ir. Vamos a estar haciendo eso. Vamos a poner árboles, vamos a sacar árboles. Y todo eso. Gracias por los 2 bits. ¿Y si mejor cambias todo el suelo de tu mundo por bloques de netherite? Vos decís que es buena idea esa. Yo creo que tardaríamos mucho en hacer eso, la verdad. Siento que no sería muy, muy buena idea, la verdad. Pero bueno, si vos decís, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Oh, gracias por los 2 bits. Bueno, gente, ya que estoy medio al pedo, el primero que me diga que equipo Messi le metió su primer gol como profesional se gana una sub XD. ¡Ojo! ¿Alguien sabe? Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé, la verdad. ¿Alguien lo sabe, chat? Bien, vamos a sacar saplings de esto. No sé si hay una forma más rápida. Creo que esto. ¿Salen saplings con esto? Sí, mira, salen saplings. Bien, buenísimo. Yo quiero, pero no digas yo quiero. Tenés que decir cuál es el. ¿Cómo es? El primer equipo al que Messi le metió gol o algo así, no sé, no me acuerdo muy bien cómo había dicho, pero algo así. No tenés que decir yo quiero. Gracias por los bitlag. Yo quiero. ¿Vos decís? Yo creo que no se dice así, chat. El Real Madrid. Marcus, ¿pero vos para qué decís si ya tenés sub, boludo? ¿Para qué dice? ¿Para qué habla mi padre? Gracias por la sub. Para Blue Cult. Hero underscore gifted a tier 1 sub to Black Alt. They have Nas. given 7 gift subs in the channel. Bueno, piola. Bien ahí, boludo. Bien ahí, felicidades. ¿Qué era al final? ¿El Real Madrid o no? Me das a mí, pero gratis, amigo del alma. Voy a decir que funciona Ragnar si haces eso. ¿Era el Real Madrid entonces? Albacete. Albacete, ¿qué es eso? No lo conozco ni en pedo, boludo. Pero bueno, piola, boludo. Bien ahí que se ganó una sub. Está piola eso, boludo. Ezexiel, apagá que me distraigo, no limpio nada. Pero es tu culpa por ser autista, no es culpa mía que yo prendo stream. Vos sos el que no puedes sacar el stream para limpiar y después volver a meterte. Ezexiel baneá todo y así limpia, literal, ¿no, boludo? ¿Qué pasa? Te voy a abrir un hilo. No, chat. Todo bien con el autismo gang. Autismo gang, sepultura, factu, grupo, trap, no sepultura. Era tu level OBD, me anula. Bueno, ¿cuántos saplings tenemos? 20. No sirve para nada eso, pero bueno. No lo sé. Eso no se dice. ¿Cómo va a ser autista? Las motos son mejores que los autos. Chat, honestamente, ¿qué les gusta más? ¿Las motos o los autos? ¿La lluvia o el sol? ¿La lluvia o el sol? ¿La lluvia o el sol? Ay, me pasé, papu. Caminar. Buah.
La lluvia o el sol. ¡Hola, pan! Autos, ¿cómo están? Autos. Creo que es la única persona que contestó real, boludo. Ay, me caí. Bueno, bien. Entonces, vamos a sacar esto por acá. Tucson. Bueno. Ok, chat. Entonces, lo que vamos a hacer es plantar estos saplings a lo largo del de la isla. Gracias por los 2 bits, Darks. Si algún día se crea un hilo sobre ese elfo, lago. Recuerden que tenemos más recursos para afinarlo que para defenderlo. Eso es verdad, chat. Igual yo creo. Eso son los bits. La skin de Sexy Albany. ¡No! 500 bits y me pongo la skin de Sexy Albany. Si no, no. ¿Cómo es? Eso es verdad. Yo creo que si un día me funan, va a ser un seguidor mío, chat. Yo no creo que sea un hater. Yo creo que si hay hola Day Gamer, hola Zeta. Yo creo que si alguien me funa va a ser un seguidor, no va a ser un hater, boludo. Completamente. Me van a funar por, no sé. No sé, boludo. No sé, pero siento que va a ser un follow, no va a ser un hater. Ay, mi espalda, gracias por los bits, Lion. Van al ladrón, te veo desde la escuela más te velen o cortar hasta las 8:30. ¡Hasta las 8:30! ¿Ya viste el nombre que tengo en TikTok? Sí, lo vi, Toby. Te llamaste Sexiel Hater. ¿Cómo es? Bueno, escuchen. Ah, vi algo ayer. Ayer me pusieron un tweet. ¿Se acuerdan de esto? Ayer me pusieron un tweet. Miren. En Twitter. Y sí, no, ¿dónde más? Me van a poner un tweet, ¿no? Pero ayer me pusieron un tweet. Miren. Van al ladrón, te veo desde la cárcel. Más te velen o cortar hasta el 2025, ladrón. De la cárcel. Miren. Me pusieron este tweet. Me dijeron que. Me pone. Che, ese así tenía que ser, boludo. Y realmente se ve muy piola, boludo. Tal vez termine haciendo algo así. Se me ocurre que tal vez pueda cambiar el. Esta estatua de mierda. Por algo como eso que acabamos de ver. Obviamente no sé cómo lo haría entrar. Tal vez lo cambié de lugar y todo. Pero puede quedar algo piola así, boludo. El copias 404. No voy a hacer tal cual la imagen. Pero siento que hacer algo así de piedra puede quedar mucho mejor que esta cosa que hicimos acá, boludo. No la cambie, déjala así. ¿Cómo que no, boludo? Dale. Pero se la pasan diciéndome, ah, hijo de puta, escucha de madre, y ahora que la quiero cambiar me dicen que no la cambie, boludo. En serio, Sexiel, dime un nombre para mi survival. Sexiel survival, ponele. Survival /404, ponele. Déjala y hace otra. Nah, ni un pedo. Esta paja, boludo. Si hago otra para cambiarla. Hola, ese, ¿cómo estás? Hola, Martcat, ¿todo bien? Alerta Roblox, chicos, hay una persona que ronda por Roblox, su nombre es Ezequiel404 o también el Mierdire, chicos, esa persona es muy mala. Y les va a tocar la gema de diamantes si no se visten como nobs, chicos, porfa, vístanse como nobs, alerta Roblox. Chiruno, alerta Roblox, chicos, hay una persona que ronda por Roblox, su nombre es Ezequiel404 o también el Mierdire, chicos, esa persona es muy mala. Y les va a tocar la gema de diamantes si no se visten como nobs, chicos, porfa, vístanse como nobs, alerta Roblox. Bien, muchachos, vamos a empezar a poner árboles, ¿ok? Se me ocurre mover a este sniffer, boludo. Quiero moverlo de acá, el tema es que no sé a dónde llevarlo. ¿A alguien se le ocurre dónde pija lo podemos poner? O si no, podemos hacer este mismo lugar, pero más chiquito, tal vez. Yo creo que podríamos hacer este lugar, pero más chiquito. Es que no sé, boludo. Lo quiero... colgar un árbol al sniffer ese. No, ¿cómo? No lo quiero colgar un arbolito. No, lo voy a dejar acá, pero voy a hacer más chiquito el lugar este, boludo. O sea, ay, no sé, lo quiero llevar a algún lugar, boludo. ¿Alguien tiene alguna idea dónde puedo meterlo, boludo? O si no, lo dejamos libre por ahí, ¿no? Lo podemos dejar libre.
O lo metemos allá. Y que de ahí vaya donde quiere ir. Va, vamos a dejarlo libre, dale. Vamos a dejarlo libre, ya está. Ya cumplió su cometido. Ahora vamos a dejar que el sniffer este sea libre por ahí, por la vida. Y que haga la suya. Vamos a dejarlo libre por ahí. Ya está. No tiene nombre ahora que me acuerdo, boludo. No le pusimos nombre. Es que se llama Sniffer. Es el Sniffer, boludo. No le voy a poner nombre porque si no va a ser como si fuera una mascota. Y no es mi mascota. En 3 stream no aparece más. Chat, en el próximo stream no volvemos a ver a este Sniffer. Nunca jamás. Hola, CGC. Ponele Toby como yo. Vos decís, Toby. Vos decís, Toby. El pibe Sniffer. ¿Qué onda? Soy Vander, ¿todo bien? Bien, vamos a guardar. No, ahí no podemos guardar nada. ¿Se escucha la lluvia, chat? Espero que no. Hola, ese, hola, CGC. Vamos a dejar esto, 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 esto. Esto no, ahora que me acuerdo, esto. Bien, ahí está. Vamos a agarrar polvo de hueso, chat. Y vamos a empezar a plantar árboles, ¿ok? Creo que voy a empezar. No, en realidad, antes de empezar a plantar árboles, quiero modificar un poco el terreno. ¿Ok? Porque esta parte de acá, ponele, no me gusta, miren. Esto de acá no me gusta. Quiero ver cómo podemos cambiar esto. Así que voy a estar un toquecín poniendo bloques y así. Y después ya está. Ponele Ibai. No es mala, Ponele Ibai en un sniffer. Ibai el sniffer. No es mala para nada. Me gusta bastante, de hecho. Ibai. El Diego. El tema es que el Diego debe ser. O sea, debe ser como el nombre que cualquier persona le pone a los sniffer. ¿Entiendes lo que voy? Porque, snifea, jojojo, jojojo. ¿Entendés? Entonces, como que debe ser un nombre re común para un sniffer. El otro se llamaba Tilín, boludo, y se murió. Ojo, Tilín. Ponele Day Gamer. No, Day Gamer. Soy re tonto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Toby? ¿Qué le pasó a Toby, boludo? Ese, cuando llorás, sonás como Papá Noel. ¿Qué? ¿Cómo que sueno como Papá Noel? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y cómo sabes cómo sueno cuando lloro? Iba a decir cuando lluevo, cualquiera, boludo. ¡Chat! ¿Vieron Fortnite? Actualizaron Fortnite, boludo. Y ahora podés literalmente ser un dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble el Fortnite y su evolución, la verdad! Un saludo a todos los Fortniters. Yo soy el Fortnite. No juego Fortnite hace meses. Yo diría que si quieren volver a jugar Fortnite, vuelvan a jugar ahora mismo. Porque creo que nadie entiende nada del Fortnite en este preciso momento. Creo que es el momento perfecto para volver a jugar Fortnite. Porque no se entiende nada. Hay gente volando, gente que tira rayos. Ese es un buen momento. 100 días sobreviviendo la cama con sopa. Ay no, Toby, por favor, limpia la cama, qué asco. Por favor. Ezequiel, no hable de Fortnite que me duermo. Yo soy el Fortnite, chat, ¿sabían eso? De hecho, en 11 días saco un tema en Spotify que se llama Yo soy el Fortnite. Dijo lo suyo. Tiré todo. Ay, Dios, Toby. Por favor, ponete a limpiar. Deja de ver el stream. Para los que no saben, Toby, literal, cuando empezó el stream, tiró sopa en su cama y ahora está hace media hora diciendo: no puedo limpiar porque me distraes, corta stream, no sé qué. Bro. Bien. Bien, ahí está. ¿Vieron que todos los youtubers de Minecraft hacen cosas raras, boludo? Es como que no pueden ser personas normales por alguna razón. Tipo.
puede ser, boludo. No puede ser, boludo. Casi, tipo, es como que toda la semana funan a alguien, boludo. Pasa una semana, pum, funan un nuevo youtuber de Minecraft. Se va, son todos youtubers de Minecraft. Decime un youtuber de no sé, de cine que funen, boludo. No hay. Los youtubers de cine son re tranquis, boludo. ¿Por qué los youtubers de Minecraft tienen que ser los que hacen cosas raras, boludo? ¡La próxima te toca, Ezexiel! ¡Prepárate que la próxima te toca, Ezexiel! No me sorprendería igual si me termino. ¿Y mis elitras? ¿Hola? Ah, acá están, mirá. Voy a joder las elitras en cualquier lugar. La próxima salí a jugar. Ponete a calentar que en cualquier momento entras, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo que no te sorprendería? A ver. Me refiero. Pará, no, bueno, sí, tenés razón. Estuve muy mal. Ya está. Cabe mi propia tumba, chat. Ay, Dios, boludo. Ese te habla Ragnar, ¿qué dijo Ragnar? Dice Ezexiel, ¿qué pasó, Ragnar? ¿Qué pasó, Ragnar? Me están molestando, Ezexiel, me voy a matar. No, pero dale, Toby, ponete a limpiar, no mires más el stream. Bien. Ahora vamos a hacer algo así. Ah, mira, podemos aprovechar y tapar la arena así, ¿viste? Uy. Y ahí está. ¿Qué dijo Ragnar al final, boludo? No dijo nada. Ezexiel, soñé con vos, Lautaro y Franco, que venían a mi casa y me cantaban de Canción de Cromosoma. No. ¿Qué soñaba mi hermano, wey? ¿Qué soñaba mi hermano? Por favor. ¿Qué sueña? Encima, imagínate. Estoy ahí con Lautaro y con Franco. Nos paramos delante tuyo y nos ponemos a cantar. Quiero ver los streams, pero estoy atrasado desde el último episodio de YouTube. Mira, ¿sabes qué te recomiendo yo? ¿Saben qué le recomiendo a la gente de YouTube que quiere venir a ver los streams? Vengan a verlos. No entiendan nada al principio porque no van a entender nada. Pero una vez que haya pasado el tiempo van a ir entendiendo. Y además van a ir saliendo los videos de YouTube que van a ir explicando lo que ustedes no entienden. Entonces... es el momento de venir a ver los streams acá a Twitch y no entender nada. Y después con el tiempo vas a entender todo. Es cuestión de tiempo. Eso hago yo, me alegro. Es que sí, yo creo que es esa la clave. Porque es mejor para mí, obviamente, que yo soy el streamer, el que hace los videos y todo. Para mí es mejor verlo en stream, la verdad. Siento que... No sé, siento que es mejor verlo en stream, simplemente. No, puede ser que esté equivocado, puede ser que haya gente que diga, no, pero a mí me gusta más ver los videos de YouTube. Bueno, está perfecto. Yo creo que es mejor verlo acá en stream porque es como que interactuamos más y no te perdés absolutamente nada que verlo en YouTube, que puede ser que en algún momento corte algo importante o no hables así y no me doy cuenta. Entonces, no sé, siento como que es mejor verlo acá en Twitch. Hardcore se la come, Bedward se la da. ¿Cómo? Stream, esquizofrenia, YouTube, gameplay serio. Claro, sí. Ok, escuchen, quiero cerrar esto. Creo que lo voy a cerrar. Creo que voy a hacer así. Ya está, listo, ya lo cerré. Y ahora simplemente hay que llenar todo esto de tierra, lo cual va a ser muy divertido. Me voy a divertir mucho. Bedwars se la come, Hardcore se la da. ¿Qué les gusta más, chat? ¿Bedwars o Hardcore? En Twitch, ¿qué les gusta más? ¿Bedwars o Hardcore? Para ver en stream. Hardcore, Bedwars, Hardcore. Las dos, Hardcore, Bedwars.
Hardcore, hardcore. Ah, una poll. Voy a hacer una poll. Voy a hacer una poll. O sea, una votación. Voy a hacer una votación. Voten. ¿Qué prefieren ver en stream? Bed Wars. Hardcore. La voy a hacer de 2 minutos. Bien, voten. Voten que quiero saber, boludo. Quiero saber de verdad. Me interesa saber. Mientras yo voy a rellenar todo esto de tierra y va a ser muy divertido. Uy, ¿acá? Oh, papu. Voté que Excel borra el canal. Oye, pero eso no era una opción, hermano. Oye. Oye, me parece que esa no era una opción. Creo que te equivocaste. Creo que esa no era una opción, hermano. Oye, creo que te equivocaste, hermano. Oye, hermano, creo que votaste cualquier cosa. Oye, la opción de mierda y hardcore. Bro. Un día tengo que volver a entrar a mierda hardcore. Tengo que hacer un stream. Un video de mierda y hardcore tengo que hacer. Sin avisar ni nada. Simplemente un día subo un video que se llama Mierda y Hardcore capítulo 20. Creo que íbamos por el 19. Y tipo, soy yo jugando a mierda y hardcore tranqui y después no lo vuelvo a tocar nunca más. Sería muy gracioso. Porque el mundo está ahí. Digo, el mundo no es que me morí ni nada. Simplemente está ahí, el mundo lo abandoné. Entonces podría tranquilamente decir, bueno, hoy voy a grabar un nuevo capítulo de Mierda y Hardcore. O sea, muy gracioso, boludo. Oye, Excel, ¿qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? Soy un nene o tu hermano que entiendo bien. Quería tener junto a ti. Ese Miral, son mi rey. Ahí voy. ¿Ya terminó la encuesta? Sí, a ver. Ok. En stream prefieren ver Bed Wars. Ok, ¿y qué prefieren ver en videos? Voy a poner otra poll que sea ¿qué prefieren ver de videos? ¿Qué prefieren ver en videos? Bed Wars. Hardcore. Bien, voten. ¿Qué pasa si un día te morís de la nada en el hardcore? De la nada, o sea, estoy así normal y de la nada, pum, me muero, corte bedrock. Que suele pasar esas cosas. Y nada, NT, ya está, me morí, qué sé yo. Si me morí, me morí. Yo digo, si yo veo la pantalla que dice moriste en el hardcore, para mí ya está, estoy muerto, me da igual cómo me morí. O sea, si yo veo la pantalla, ya sea un bug o lo que sea, estoy muerto y no lo voy a volver a jugar. Si se me corrompe el mundo o algo así, ahí sí voy a intentar recuperar el mundo y volver a jugar y todo. Pero si aparece que me morí, da igual si es un bug, da igual si... Da igual todo. Si aparece que me morí. Y ya, me da igual. ¿Seguís viendo la serie de Scream Victory con tu novia? Sí, la seguimos viendo. Cada vez que sale un capítulo nuevo la vemos. No deja votar. ¿Cómo que no deja votar? ¿No deja? ¿Por qué no deja? Sí deja votar. Sí deja. No sé. Mira. La Titeus se la come, Ragnar se la da. Ven ahí, oh, felicidades. Salgan y vuelan a entrar. Fíjense, intenten hacer eso, salgan y vuelan a entrar. A lo mejor así les deja votar. ¿Para cuándo un Chain Word? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¡Fua! ¡Gracias por la sub! ¡Sarik! ¡Sarik! ¡Muchas gracias! ¡Sartik! No, no, la leí re mal. ¡Sartik! ¡Muchas gracias por la sub, boludo! ¡Sartik es una banda, boludo! ¡Muchas gracias! Te mando un abrazo, un beso, un saludo. A ver, ¿qué prefieren ver en videos? Bed Wars. Ok. Entonces, ¿prefieren ver stream de hardcore y videos de Bed Wars? Denle timeout a ese, no. Sí.
¿Prefieren Bedwars? Puede ser que la gente prefiera. O sea, la gran mayoría, me refiero. Al revés. ¿Vos preferís ver en stream Bedwars y ver en YouTube Hardcore? ¿Qué piola? Está bueno saber. Me interesa saber qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta. O sea, ¿qué prefieren? No que les guste y que no les gusta, pero ¿qué prefieren? Digo, al final yo no hago videos solamente para mí, sino también para la gente que los ve. Entonces está bueno de vez en cuando hacer estas preguntas, ¿eh? Y por suerte Twitch te da la opción de hacer votaciones, así que está bueno también que puedan votar. Cargo en los dos. Banco, 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 banco mucho todo lo que dicen. ¿Saben cuál es mi problema con Bedwars tal vez? En los videos. Que siento que en los videos tal vez se va a volver muy repetitivo en muy poco tiempo. Entonces por eso estoy intentando como no hacer tantos videos de Bedwars. Porque los videos de Bedwars son decir boludeces con música de fondo y listo. Entonces estoy intentando no quemarlo tan rápido. Ya subí 4 videos seguidos, va, 3 videos seguidos. Y entonces frené un poco, estoy subiendo otras cosas. Y después voy a volver a subir Bedwars. Eso es lo gracioso de los videos de Bedwars. Claro, claro, pero tengo miedo de que se termine quemando, ¿entendés algo? Pero sí, obvio, es la parte que a mí me gusta de los videos de Bedwars, que somos nosotros siendo nosotros, diciendo... Igual, el hardcore también, soy yo siendo yo. El tema es que en Bedwars soy yo con mis amigos. Esa es la diferencia. Banana Richie no hace directos. Justo hoy estuve hablando con mi novia de sus streams. Le dije... Porque ella quiere ser streamer, ¿no? Y yo le dije, mirá, si vos no le ponés ganas, si vos haces un stream por mes, no esperes. ¡Oh my god, Blazer! ¡Gracias por la raid! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Soy Sexiel. Tengo un mundo hardcore. Arre. juego hardcore y esas cosas. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Spearland, me imagino, ¿no? Como siempre. O algo distinto, boludo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Estaban haciendo Spearland? Spearland siempre. Banco mucho, amigo. Viene ahí. ¿Te tilteaste hoy o todo piola, boludo? Tenés un mundo hardcore y jugás hardcore. Claro, chat, tengo un mundo hardcore y juego hardcore. Espero que hayan entendido. Son ese Sexiel y tienen Warden. Dios, no me van a dejar de perseguir con eso, boludo. Es Ibai, hola, soy Ibai. ¿Vos sos el video de Hardcore Z? Oh. Me tilteé con unos bots que llegaron al chat, pero con las runs no. Uy, qué paja, boludo. Qué paja. Qué paja, qué paja, qué paja. Es el M. ¿Qué pasó CGC? Perdón. ¿Qué pasó CGC? ¿Qué dijo CGC, boludo? Un Chainward es un mundo survival, pero como hardcore. Si te morís no podés volver a jugarlo y cuando mueras tenés que pasarle el mundo a alguien más y no abrirlo nunca más. ¡Qué buena idea! ¿What the fuck? ¡Qué bueno! ¿Qué opinan, chat? ¿Hacemos un Chainward con el chat? ¡Uy, qué buena idea! ¡Qué buena idea, boludo! ¡Qué buena idea! Lo voy a pensar bien. Y lo hacemos, boludo. Lo voy a organizar todo piola. Y lo hacemos. Me parece muy piola. No sabía de eso. Qué lindo temita. Sí, este tema es re lindo. ¿Qué onda, Sunday? ¿Cómo estás? VIP Moda CGC. Es muy buena idea, la de hacer un Chainward. Me re gustaría. Tendríamos que hacerlo, boludo. Estoy pensando qué hacer acá, boludo. Acabo de volver. Un Chainward. Un Chainward, por lo que entendí, es un mundo en el que lo jugás. Es un survival que lo jugás como si fuera hardcore. Y en el momento en el que morís, le tenés que pasar el archivo a otra persona. Y esa persona tiene que seguir con el mundo. Y cuando muere, se lo pasa a otra persona y así. Es muy bueno, me gusta bastante, de hecho, la idea esa, ¿eh? Voy a ver, no sé si empezarlo yo. Sí, supongo que lo voy a empezar yo. ¿Qué opinan? ¿Lo empiezo yo? ¡Uy, un video, boludo!
Ese, tenés 4 minutos libres, te juro que no te vas a arrepentir. ¿Qué pasó, Sunday? Lo empiezo yo el Chain World y hago lo mío. Y cuando muero, se los paso. Y después lo vuelvo a abrir cuando ya lo haya jugado todo el mundo. Y vemos cómo está el mundo. Me parece muy piola, ¿no? ¿Te puedo mandar un video? Te lo ruego. Sí, pásamelo. No sé de qué. Tipo, si me decís, te puedo pasar un video, pero decime de qué es. Tienes 1.800 segundos libres, te juro que no te arrepentirás de toda tu vida. Hola, te estoy viendo en la calle y soy re virgen. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mirá de ese. A ver qué me pasó Sunday Zetabat, boludo. ¿Cómo ser como Ezequiel video tutorial? No, bueno. A ver esto. A ver esto. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo ser como Ezequiel video tutorial? Por Sunday Zetabat. Hola amigos de YouTube, en este video les voy a estar mostrando, voy a hacer un tutorial sobre cómo ser Ezequiel, o bueno, cómo ser como Ezequiel, por si no lo conocen, Ezequiel. ¿Cuánto zoom tenía? Él es un youtuber y streamer de Minecraft y nada, está muy bueno. Me gustan mucho sus videos. Así que bueno, para empezar tienen que tener el Minecraft 1.8.9. Da igual si son no premium como yo. O premium, van a poder hacerlo en la versión que quieran. Yo lo hago en la 1.8.9 porque... What the fuck, 38 bits, gracias. Para ser Ezequiel necesitan tener un Warden y un Poliamor con Endertube. No. Gracias por los 38 bits, Darks. Muchas gracias por los 38 bits. Porque si no se me traba la compu. No tengo muy buena compu. Pero igual sirve. Tienen que darle a multiplayer. ¿Multiplayer? Perdón, tienen que darle a single player. Y crean un nuevo mundo acá abajo. ¡Ay, Dios! Y el nombre, pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner así. La típica. Y nada. Lo único que tienen que hacer, que es lo más importante, es acá donde dice Game Mode, dos puntos, tienen que apretar hasta que aparezca Hardcore, ¿ok? Cuando aparece Hardcore, perdón, no sé inglés, cuando dice así, nada, esto es lo más importante porque Ezequiel en los videos juega al Minecraft así en Hardcore. Así que nada, lo seleccionan. Cerca de nuevo inglés. Y créate New World. Y esperan a que les cargue el mapa. Una vez que les carga, ya como pueden ver, sale que estamos en... Voy a bajar un poco el volumen. ¿Ese ventilador de fondo es tu computadora? Pueden ver que estamos en Hardcore, porque salen los corazones. Ah, es el aire acondicionado. Que significa que si nos morimos, termina la partida. Entonces, nada. El ventilador de fondo. Ya pueden jugar como quieran. Pueden... Perdón si se escucha mi perro. Que está alterado por algo, no sé. Bueno, jueguen como ustedes quieran.
como los videos de Sexiel que les enseña a vivir la vida como quieran, porque es muy buen youtuber Sexiel. Y nada, no voy a hacer un gameplay porque hasta acá era el tutorial nomás. Era para mostrar nomás, así que nada. Espero que les haya gustado el video. Y suscríbanse, por favor, que estamos por llegar a los 50 suscriptores. Y por favor, así que nada. A ver si Ezexiel puede llegar a ver este video. Estaría bueno, la verdad. Así que eso. Nos vemos en el próximo. Chau. Gracias, me sirve. No, 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 pic. Pic video, pic video. Etiqueten a Sixiel. Necesito que Sixiel vea este video. Pic video, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dios, Dios, Dios. Muy gracioso. El perro, boludo. El perro de fondo muriéndose. Ay, qué bueno, boludo. Tutorial: cómo ser como Ezexiel. Bueno, lo primero tienen que hacer es crear un mundo de narco. Ay, qué bueno, boludo. En Arcor. Nada, soy lo más. Sí, Sunday estuvo muy bueno. Bueno, ya lo tienen, chat. Si algún día quieren ser un youtuber de éxito como yo, él quiera. Si algún día quieren ser un youtuber exitoso, ya saben. Ahí tienen el tutorial. Bueno, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima. Chao, Sunday. Gracias por pasarte. Ok, estoy intentando arreglar este terreno, boludo, porque no me termina de convencer en ningún momento, boludo. Creo que ahí más o menos puede quedar bien. Creo que ahí está. Vamos a dormir. Qué buen stream de árboles, lleva una hora y no plantó ni un árbol. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero porque estoy arreglando el terreno para plantar los árboles, chat. Ese te mandó algo por Twitter. Uy, ¿qué me mandó por Twitter? ¿Qué me mandó por Twitter? ¿Por mensaje de Twitter? Sí, a ver. ¿Te gusta Familia Peluche? Es Excel, te doy $20 si me mandas foto pata. Bueno. Signo de pregunta masivo. Mirá, notice. A ver. Acá. Esto. Es Excel XD, 10 anuncios. No, 10 anuncios. No, 4 de 10. ¿Cómo hacen, boludo, para ver estas cosas? ¿Cómo hacen, hijos de puta, para ver mis streams, boludo? Qué sorprendente. Baja los bits, ya los bajé, ya los bajé. Tanto vas a comer, literal, ¿eh? No, no sabía que veían tantos anuncios, chat. Qué locura. ¿Cómo hacen? Yo no vería nada, la verdad. No te voy a mentir. Pum, 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 pum.
No sé qué hacer acá, supongo que voy a hacer la típica de mezclar esto así. Y después también tengo que mezclar esto. Que va a ser algo tipo así. Ahí. Y ahora también tengo que mezclar este. Lo vamos a mezclar como por acá. No, pará. Perdón, me concentré en poner bloques, boludo. Me olvidé que están en stream. Bajalos a dos. No, porque se ponen a spamear. Se hace re aburrido el stream si spamean. Esto no va a ningún lado. Ahí está. Es Excel, mirá el zombie rey. Uy, Dios. Ya me pidieron como tres veces mirar el zombie rey. A ver, acá está el zombie rey. Zombie rey. Ahí bajo los beats, dejen de llorar. El papu. ¿Cuándo stream jugando Skibidi Toilet? Skibidi Toilet es un juego, creo que no, Pingüino. Listo, ya lo subí. Lo subí con la mirada. Con el pensamiento lo subí. Es Excel, ¿qué opinas de las relaciones que se hacen en tu chat? ¿De las relaciones? No tenía ni idea que se hacían relaciones en mi chat. O sea, sé que que hay un par que se chamullan en mi chat, pero supuse que era Momo. Que era Momo, que era meme. No se puede creer que dije Momo, boludo. ¿Realmente alguien salió con una relación del chat de Sexiel? Creo que eso sería... Eso sería, debe ser lo más triste del mundo. Imagínate. Papá, mamá, ¿cómo se conocieron? Estamos viendo Sexiel. Sexiel volvió a hacer streams como antes. Está aplanando chat. Ahora, yo entiendo relaciones como relación de pareja, o se refieren a relación de amigos y cosas así. Pues yo sé que hay bastante gente que se conoció acá y que son amigos, boludo, y eso me parece re piola, boludo. Pero re piola. Yo tengo un re poliamor con el chat, relaciones tóxicas de amor y odio mal. No, a vos te odia todo el mundo. Mentira. Mentira, me sentí mal después de decir eso. Excel, te dije que miraras Twitter, pero no viste lo que yo te dije. ¿Pero qué tengo que mirar en Twitter, boludo? Miré todo lo donde voy a mirar. Pero... yo banco mucho la gente que se conoció por mis streams, boludo. Y también banco, si es que hay relaciones de pareja en mi chat, que se conocen por acá. Lo que acabo de decir de lo consigo por un estilo sexual es chiste, boludo. Me parece re piola. No lo sé, igual. Checá Twitter. Te voy a meter un perma, boludo. A ver, Twitter. Estoy en Twitter. Me llegó un mensaje. Ese era esto lo que quería enseñar. Es un dibujo de un amigo. Llegan a ser unas tetas. Yo comiendo pizza. ¡Qué lindo! Me lo voy a guardar. ¡Ay! Filtro todo. Yo puedo filtrar todo. Hola, filtré todo. ¡Qué lindo! Nah, bueno, qué dibujo de mierda. Yo quería tetas. Chao, perma. Ay, se me escapó, porque si no. ¡Qué lindo! Hola, Undertuki. ¿Cómo es, chat? Nada, eso. No sé a qué te referías, Darks, con lo de relaciones. Pero si es eso, yo lo banco mucho. Me parece muy lindo. Me parece muy piola también. Y me gusta mucho, la verdad. Tipo, me pone contento. Qué sé yo, es algo piola, ¿no?
al final. Está bueno. Checá Twitter. ¡No! ¡No voy a checar más Twitter! ¡Ya me cansé! Me cansé de checar Twitter. ¿Es Excel chequear? No. No. ¿Cómo me voy a chequear? Eso tu madre. Oh, turn down for what? Para todos, chat. No se preocupen. Hay mucho de mí para amar. 10 anuncios. ¿En serio están viendo 10 anuncios, chat? Les pido disculpas. No, yo no puse tantos anuncios. Mirá media de Discord. Wey, pero ¿quieren que juegue al Minecraft? ¿O quieren que me ponga a revisar toda mi computadora, boludo? Media. Nueve anuncios. ¿Pero esto es real? Mantén tu cuenta segura y verificada. FranMatos221@gmail.com. Che, me parece que tenés que revisar esto, te aviso nomás. Mirá taringa. Después de este stream voy a ver si puedo bajar los anuncios. No sabía que veían tantos anuncios. ¿Anuncios? ¿Qué es eso, bro? Yo tengo sub. Mal, cómprense sub, guacho, si tanto les molesta. ¡Nevea! Espera, Ezequiel. Eso me parece muy... muy pony de tu parte. ¿Y qué si soy pony? ¿Eh? ¿Qué si soy pony? Me cansé de ocultarlo. Libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy. El frío es parte también de mí. Curururu. La distancia. Pequeño todo es. Los vientos que me ataban. Muy lejos los dejé. Na, 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 na. No sé cómo sigo. ¡Qué temazo! Vamos a poner ese tema. No me lo acuerdo, boludo. Libre. Libre soy. Se la sabe entera. Bro, soy yo. No hay huellas que seguir. No. La soledad un reino. Elsa toda, la verdad. Estaba re buena. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. ¿Era menor? No. No, mentira. Sí, era re grande. Se le había muerto los papás y todo. Elsa es menor. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. Elsa Frozen. Mentira. Elsa Frozen edad. Bro. 21 años. Más grande que yo. 24 en la segunda. Noruega. Bro, es el Rubius. Eso al final de la peli. Bueno, yo lo dije cuando... Yo, en la primera tenía como 16. ¡No! ¡No! Mira, Ana tenía 18 también. Toda. Ventanillas toda. Bueno, ¿cómo es? Sigamos. La nieve pinta la montaña hoy. Tu corazón. Pues ya se abrió. Libre soy. Libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy. Libre soy. Era sin vuelta atrás. No sé qué dice acá. Intentará. El frío es parte también de mí.
La distancia. No puedo. Es como mi pito. Muy lejos los dejé. Que hay en mí, mentira, no sé qué. Esa parte no me la sé, ¿eh? Libre soy, no puedo, el viento me abrazará. Libre soy, libre al fin, me quedo aquí. El brillo es parte también. Ah, no, no dice eso, no habla. ¿Y esta parte? Bueno, chao, ya está, no sé, esa parte se la sacaron del culo. Bien, chat, ya terminamos acá. Lo único que tengo que hacer es como redondear esta parte y ya. Hola, ese, ¿cómo tipo estás? Hola, estoy bien, señor Funky. ¿Vos estás bien? Gracias por preguntar. Oh, no lo leyó. Mi parte favorita es cuando dice afsha. Literal. Es que no me sabía la letra, pensé que me la sabía, boludo. Bien, ahí está. Terminamos. Uy, pará. Ahora sí, terminamos. Bien. Bien. A ver cómo quedó. ¡Wow! Quedó muy hermoso. Gracias, gracias. Ya lo sé. Otra cosa que quiero arreglar también es acá. Esto también lo quiero. Acabo de ver a Crazy Frog, hermano. ¡Crazy Frog! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? El frío es parte también de mí. Oh, 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 oh. Mirando a la distancia. Pequeño todo es. Yo no sé qué que me ataban. Muy lejos los dejé. No va. ¿Eso vas a acordar ya? ¿Cómo que cortar? ¿Por qué? Llevo 1:20 de stream. Chicos, ¿cómo que cortar? 1:04 para aplanar, ladrón 4C4. No se preocupen que hoy voy a plantar mínimo 2 árboles. ¿Ok? Mínimo. Mínimo 2 árboles voy a plantar hoy. Así que hasta que no vean 2 árboles plantados, no corto stream. ¿Ok? Así que dejen de llorar. Voy a iluminar esto. No tengo antorchas, así que no voy a iluminar nada. Ja, ja. Jojo. Jeje. Jiji. Hicks, hicks. Hox, hox. Hux, hux. ¡Me quedé sin tierra, chat! ¡Alerta internacional! ¡Me he quedado sin tierra! ¡Alerta internacional! ¡Me he quedado sin tierra! ¡Alerta internacional! ¡Me he quedado sin tierra! ¡Alerta! Llamando a todas las Naciones Unidas. Me he quedado sin tierra. Oh. ¿Si cierro el orto? ¿Qué es esa estructura blanca con techo rosa? ¿Esto? Esto es... una construcción de principio de año. Básicamente, cada vez que pasemos un año en el hardcore, voy a poner un ítem acá. Este es el ítem del 2023. Ahí va a ir el 2024, 2025, y bueno, sí, a no ser que me muera y no lo complete nunca. ¿Qué es eso verde que estás aplanando? Se llama pasto. Pam, 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 pam. Bro, creo que va a durar años. Bro, yo voy a durar años. Dame una razón por la que moriría. Pum, me explota un creeper, ahora sería el mejor clip del mundo. A mí me gusta más la parte que dice: no soy precoz, pasa que tengo poco tiempo. No soy precoz, pasa que tengo poco tiempo. Me piden que rapee, guacho, yo no entiendo nada. No estoy hecho para esto, solo sigo a la manada. Como vianda 24 horas toda la semana. Me dice: daddy puta, no conozco ni a tu mamá. Veo mierda y sirvió al guacho, yo no quiero drama. Decantación de cromosomas, ¿nia? ¿Qué le pasaba? Para ponerle ese nombre seguro que algo le fallaba. Tipo de modo no salí aunque me quemaran. Pim, 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 pim. Ese, me comentan que el día 1000 se aproxima. ¡Es verdad!
991, chat. Estamos a 8 días del día 1000. ¿Qué vamos a hacer para el día 1000, chat? Fumar un re porro. No. No sé, ¿qué? No quiero festejar nada el día 1000. Simplemente, tal vez, construyemos un 1000. ¿Qué opinan? Hacemos un 1000 en un lugar y listo, ya está. Tampoco es como la gran cosa. Digo, 1000 días, bueno, es bastante. Pero tampoco es como que hay que darle un trillonada de importancia, ¿viste? El día 1000 borrás el mundo. Da. Da. ¿Y este Shulker? Andá a saber qué hace este Shulker acá. Lo voy a dejar ahí porque no me interesa sacarlo. Estoy sacando toda la dirt que encuentro, hermano. Por fin se dio cuenta, borrá el canal. Solo lees mis mensajes negativos. Perdón. ¿Dónde tenemos más tierra, chat? Necesito tierra. A ver, acá creo que hay tierra. Sí, mira, tenía razón, boludo. Qué loco. Es casi como si este fuera mi mundo. Cuarzo, estas cosas. Bien, no cortaste, te felicito. Solo falta una hora y 50 minutos. Viste, no corté. Pero, ¿quién te dice? Mirá Twitter. Cuadra el día 999. Tal vez, no lo sé. I'm not sure about that. Como dicen los yankees. Bueno, cualquier persona que hable inglés, ¿no? Cuando no están seguros de algo. Uy, ¿qué es ese ruido? No me digas que dejé algo sin iluminar. Me mato. ¿Qué hiciste el día 420? De hecho, el próximo capítulo del Hardcore es sobre eso. Que hablando de eso, chat, miren, yo sé lo que van a decir, pero quiero que sean honestos. ¿Qué prefieren que suba este sábado? O este viernes, dependiendo de la respuesta. ¿Cuál quieren que sea el próximo video? Es mi pregunta. ¿Quieren que sea? ¿Quieren que sea? ¿Quieren que sea Farfania o capítulo del Hardcore? Voy a hacer una poll. Próximo. Uy. Próximo video. Farfania. Hardcore. Ok, voten. Cualquier cosa, pero subí algo. Ahí está la poll. La estaba haciendo yo, perdón, pan, te saqué el laburo. Ahora te voy a despedir. ¡Pum! Despedido. ¡No, pan! ¡Te he despedido! ¡Lo siento! Pues, ¿cómo lo despedía si no le pagaba, no? Creo que no se puede hacer eso. O sí se puede. O sea, no tendría sentido, pero bueno. El stream de Farfania fue al pedo. El video va a ser al pedo. A ver, mis videos son compartiendo mis historias en Minecraft. Entonces no es al pedo porque fue algo que pasó en Minecraft. No todo se trata del contenido, chat, ¿ok? Yo sé que últimamente todo YouTube se trata de hacer contenido, de hacer visitas. Pero yo mis videos no los veo así. Mis videos son más para guardar lo que yo hago cuando juego al Minecraft. Nada más que eso. Así que... Nada, eso. Si algo me sale mal, yo voy a hacer un video de eso, si puedo hacer un video de eso. Además es Farfa, obviamente voy a robar, ¿no? Pero me refiero en otra ocasión, si no fuera Farfa, también lo haría. Porque a mí lo que me interesa es compartir con la gente que le interesa verme jugar y verme hacer las cosas que a mí me interesan. Y le interesa compartir conmigo. Gracias por los dos bitardos. Ese cada que me trato de unir al server de Discord me dice que la invitación está expirada o que no tengo permiso a unirme. ¿En serio? ¿Cómo es tu nombre de Discord? Me fijo si estás bañado, porque si no... debería poder entrar. ¿Qué dijo Ragnar? Perdón, no llegué a leer. Yo te miro a vos, ese, hasta que Pan prenda stream... No, dale. ¿Querés que me fije yo? Sí, pero el tema es cuál es su nombre de Discord. ¿Cómo me uno al Discord? Ponen exclamación DS y desaparece el link de Discord. Ok, ganó Farfania. Bueno,
Voy a tener que subir el video de Farfania. La verdad que el capítulo del hardcore ese está bastante bueno, pero bueno, está bien. Democracia es democracia. Subí hardcore. Hola amor, estoy en mi casa. Hola mi vida, ¿cómo estás? Subí hardcore ya que nunca le hacés caso a la democracia. Bueno, entonces voy a subir hardcore. Entonces voy a subir hardcore. ¿Vos cómo estás? Bien, acá poniendo bloques. Y voy a plantar árboles ahora en un toque. Oh, ayer dijiste que rescataste el video perdido con... ¡Ah! ¿Quieren que les cuente? Yo, hace unos días hice un stream de Finals of Freddy's en el que pensé... En el que, bueno, nada, al final del stream les mostré los videos que tenía para subir y pensé que había perdido... que había perdido unos videos. Que había perdido un video de Bedwars. Y me puse re triste, no sé qué. Y bueno, miren, les muestro. En un segundo. Les muestro. Entonces yo ya está, ya me había dado por vencido, había intentado recuperarlo, no sé qué. Y captura de pantalla. Esta pantalla no es. ¿Es esta? No. Ah, no, acá pantalla, esta. Este es mi segundo monitor, ¿ok? Esto que están viendo ahora mismo. Esto es mi segundo monitor. ¿Ok? Este es mi segundo monitor. Bueno, nada. Yo estaba acá en el segundo monitor. Creo que estaba hablando con mi novia en llamada. Y estaba así viendo. Oh, mirá, acá tengo los canjeos. La carpeta con las cosas de los canjeos, ¿viste? Las cosas para los canjeos. Acá tengo el coso de Spotify. Acá tengo preguntas para un video de preguntas y respuestas. Nada, estaba viendo así. Acá tenía un par de videos que yo había sacado de mi... De la carpeta donde tenía guardado todos los videos. Entonces, nada, estaba viendo así y hago esto. Y se me ilumina algo acá. Y digo, ¿qué es eso? Porque claro, así no se nota. ¿Ven que no se nota, chat? Hay algo acá. Acá hay un archivo. ¿Pero ven que no se nota? Porque la miniatura es negra y el texto es blanco. Y claro, cuando está acá, no se ve. Yo no podía creer. Yo no podía creer cuando vi esto. Encima yo tengo astigmatismo, que es como una miopía, es otra miopía rara. Y este es el bot. Este es el bot que pensé que había perdido. Sos re pony, nada, bueno. Con Yurita. Con Franco. Yo pensé que lo había perdido, pero no estaba ahí, boludo. Y bueno, nada, eso. Entonces. ¡Ay, no puedo cerrar! ¡No puedo cerrar! Bueno, nada, eso, básicamente. Así que lo tengo. Y dentro de unos días seguramente lo suba. No, bueno. No sé cuándo lo voy a subir porque ya tengo un montón de videos para subir. Pero está ahí. ¿Mostraré mi logo familia? No, porque sale en mi cara. En algún momento lo voy a mostrar esos videos. En algún momento voy a mostrar todo eso en stream. Encontré un disco duro de cuando era chiquito, chat. Y lo vimos con mi novia, fue muy gracioso. Pero bueno, nada, eso, chat. Así que nada, ahí está. Ya tengo el video, no se preocupen. Ya está todo bien. La vida me sonríe otra vez. ¿Estás aplanando? No, estoy terraformando y ya terminé. Ok, chat. Finalmente terminamos del terraforming. Ya quedó todo re lindo, re pipiris nice. Estoy viendo si hay algo más que no me guste, pero creería que ya está todo. Ahora lo que voy a hacer es sacar toda la arena. Esta arena y la grava que haya. La vamos a cambiar por pasto. Así que nada, vamos a estar haciendo eso. ¡No! Voy a suicidarme. Ese, ocultaré todos tus videos viejos. Yo recordaba que un video viejo mostraste tu canal.
¿Ocultarte? ¿Ocultaste? Supongo que tu pregunta es si los oculté. Sí, los oculté. Los tengo. Están. Los tengo todavía. Simplemente no están públicos. Porque bueno, no quiero que se vea mi cara, ¿no? Pero sí, están ocultos, siguen existiendo esos videos. Che, ¿se vas a subir el bot del evento de Ciaro? Tengo ganas de verlo porque me perdí el stream. No, pero en el canal secundario, chat, subí un resumen de lo que pasó. Bueno, ¿mostrás la cara? Porque no me gusta mi cara. En el canal secundario, chat, subí... Miren. Ezequiel Alt. Acá está. Jugué un evento y hablé con el Hola, soy Steve. Acá está el resumen del evento Chavales. De Ciaro. El tema es que si subo el bot me van a funar. Por eso. Hoy vine ante ustedes con la skin más hard de Minecraft. ¿Dónde está la neofira de mi skin? Ender. Bueno, y Ender tiene... Ender Yogi tiene la skin de... ¿Cómo se llama este chon? De Uptown Gameplay, boludo. ¡Hoy venimos a buscar a las menores! De hecho, tenía un tweet, chat, pero me parece que es un montón como... Bueno, nada. Y vos, Ragnar, yo sé que te gusta aquí, ¿no? Entonces, tenés que mirar esta parte de acá. Debería ser algo más corto. ¡Como mi pene! Hola, buenas. Hola. Ey, este es el rap de Day Gamer. ¿Conoces a Day Gamer? ¿Qué? No. Qué vergüenza. Uy, qué vergüenza. ¡Qué dolor me da ver eso, boludo! Nah, pero dentro de todo este video está bueno. Así que si lo quieren ir a ver, está en el canal secundario, Sexiel Alt. Es Excel Alt, si lo quieren ir a ver. Recomendado, está bueno. Una espalda, chat. ¿No pusiste lo de Coldy? No puse las partidas de Coldy porque ya en esa parte del evento se volvió medio una paja y... Y no me... ¿Y mi Shulker? Y nada, no, tampoco tenía ganas de intentar resumirlo. Acá está el Joker. Era divertido. O sea, no era tan divertido como el resto de las cosas que pasaron. Por eso no lo puse nomás. Bien. Sacamos esta parte de acá y ya estamos, chat. Ya empezamos a plantar árboles. ¡Qué divertido! Oye, Ezequiel, qué divertido. Gracias, ya lo sé. Qué divertido tu stream. Gracias, muchas gracias, Ezequiel. No, de nada, Ezequiel. Qué gana de comer unos fideos con boloñesa. Boloñesa tiene carne, ¿no? Ok, retiro lo dicho. Pero qué gana de comer unos fideos con salsa. Bien rico. Se me está haciendo agua a la boca de solo pensarlo, boludo. Qué asco. Oh, qué hambre. Qué hambre. Comete mi pito, entonces. Ay, retírate de Twitch. Bueno, chicos, hasta acá. Este fue mi último stream de Twitch. Espero que les haya gustado. Como siempre, sean felices. Vivan la vida como quieran. Voy a comer unas papas fritas. Tengo hambre, chat. Bien, ahora sí. Finalmente terminamos de aplanar. Mentira. Miren, acá queda arena. Les mentí, chat. Tuki. Bien, ahora sí, ya está. Con esto ya terminamos. Bien. ¿Sos carnívoro? ¿Carnívoro? No, soy vegetariano. Pam. Creo que no existe la gente carnívora, porque carnívoro es alguien que solo come carne. Ese omnívoro, si no me equivoco, lo que son los seres humanos. Que comen carne y vegetales. Mira, acá me quedó esto.
Bien, ahora sí, ya está, chau. Listo, no más tierra, boludo. No quiero volver a ver el bloque de tierra en mi vida. Ahí está. Listo. Vamos a plantar árboles. Ok, chat. ¿Qué es lo que veníamos a hacer en este stream, boludo? Vamos a dejar esta tierra. Vamos a agarrar esto, esto, esto. Dejamos esto. Tuki, punki, chunki, dunki. Vamos a dormir. Me asusté. Pensé que popeaba. Parece tumorcito saludando al lago. ¿Cómo? ¿Tumorcito? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Esto? Parece tumorcito saludando. ¡Ah! ¿Vos decís? ¿Vos decís? Empezó el stream. Bien, vamos a plantar árboles. Yo iría de empezar por... No sé. No sé por dónde empezar. Ay, boluda, no sé en dónde plantar el primer árbol. Yo primero lo podemos plantar acá. El tema es que después vamos a tener que cambiar... Vamos a tener que cambiar... El potsol que se genere, boludo. Lo vamos a tener que sacar... Y guardar. Bien, ¿dónde lo plantamos? Se me ocurre que acá es un buen lugar. Primer árbol, chat. Pop, pop, pop. Ay. Ah, pensé que no había crecido, boludo. Bien. ¿Qué árbol de mierda? Bueno, creo que está bien. Como vos ese. No, no me digas, Checho. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar todo el pot celeste. Cambiarlo por tierra. Uy, qué paja, hay agua ahí abajo. Y modificar un poco el árbol. Hice una idea en un mundo en creativo que tenía para los árboles estos, para modificarlos. Es una revolvés, igual es simplemente hacerles el tronco como más grande y así, y hacerle agujeritos y todo. Pero nada, lo tengo que hacer. Yo diría que plantes todos los árboles primero y después hagas lo de la tierra. El tema es que si yo planto todos los árboles primeros, pierdo potsol y hago, porque... A ver. Porque yo necesito estos bloques porque después los voy a usar para modificar el terreno de la isla. Ay, mirá todo lo que hay acá abajo. Pero... si yo primero hago los árboles, voy a perder todo el pozo que haya abajo, porque encima le voy a hacer los troncos más grandes. O sea, esto lo voy a estirar un poco ahora. Ahora van a ver. Entonces lo perdería. Porque se convertiría en tierra normal. Y no queremos eso. Por eso voy a sacar primero toda esta mierda. Lo digo por contenido. ¡Oh! La diosa del marketing. Ahí está, ya está. Tampoco tardamos tanto. O no, chat, que a ustedes les gusta verme poner bloques. Sí, Ezequiel, nos encanta verte poner bloques de tierra. ¡Es nuestro contenido favorito! SLM, ¿qué pasa? Sí, que sé. Ese, ¿por qué no habías participado en la Copa Dragona? Porque se me había ido la luz. por eso. Le escribí a Blazer, le dije, oye Blazer, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué iba a hacer Blazer? Pero bueno, eso. Yo a mover todo lo que hagas. Vos decís. Nah, honestamente no sé qué hace tanta gente viéndome poner bloques. Porque literal este stream fue poner bloques. Pero bueno, banco, bienvenidos. Bienvenidos a la gente que le gusten estas cosas. Bien, ahí está. Primer árbol. ¿Saben que igualmente este diseño que tiene este árbol no me gusta? O sea.
Hay unos mejores, pero bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar con este. Vamos a buscar madera, chat. ¿Ese mañana aprendés? ¿O estás en tu último stream? Este es el último stream de mi vida. No, mañana aprendo. ¿Mañana qué día es? ¿Martes? Tal vez no prenda mañana. No sé. Mañana sí prendo. Sí, creo que sí voy a aprender mañana. No lo sé, tengo que ver. Pero probablemente sí. El resto de días sí voy a aprender, sí o sí. Solamente no sé si mañana aprendo en particular. Mañana, no, que no tengo clases. Listo, chat. Mañana no prendo stream. Nos recontravimos. ¿Cómo se hacían los cohetes? Con pólvora y con papel. Pero prender a 5 que no tengo... ¿Qué? Pero... ¡Ay! Prendé, pero a las 5 no, que tengo que ir a entrenar. Ahí está eso, boludo. Qué mal que leo. No puede ser que sea streamer. Lo único que tengo que hacer es leer el chat y no pueda leer, boludo. Literalmente lo único que tengo que hacer es leer. Y no puedo leer, boludo. Es increíble. Es en 10 días arranco la facultad, me voy a pegar un tiro. No, pan, pero no aprendiste nada el año pasado. No aprendiste nada el año pasado, pan. El pan MC. Por favor, boludo. Jaja, no. Pa 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 pa. Bien. Si le pagaras por ser mod, no estudiaría. Es verdad. Es verdad. Nada, pan, sigue estudiando, suerte. Nada, pan, mucha suerte en tus estudios, espero que te vaya muy bien. Ahí no llegué. Qué linda música, sí. El que no se pone nombre rosa es un pony. Barrio. Bien, entonces ahora. No me acuerdo cómo era esto. Déjenme un segundo y voy a ver mi mundo creativo, por favor. Sí, me olvidé cómo era el árbol, boludo. Acá. Chicos, uso creativo, me descubrieron. Ok, ya está. No me acordaba cómo era, boludo. ¿Cómo te carga tan rápido el mundo? Porque es un mundo plano. No entres más al hardcore, jugá en creativo. Ya fue, ¿no, chat? Pero incluso el hardcore te carga rápido. ¿Vos decís? Creo que podría cargar más rápido, la verdad. Pero sí, puede ser que me cargue bastante rápido. Supongo que se trata de tu procesador, ni idea, no sé, la verdad. Si te soy sincero. No estoy muy seguro. Ay. Hola ese, hola Locu, ¿todo bien? Ok, ahora lo que hay que hacer es como unos agujeritos acá. Ahí. Y acá. Jesse le da a Marcus. ¿Qué dijo Marcus? Debería abrir un server para tus subs de Twitch y después regresar para ver qué hicieron. De hecho, buena idea. Es buena idea. Yo lo pensé varias veces. No sé, supongo que en algún momento lo haré. El tema es que no tengo plata para pagar un servidor. ¿Puedo ir en el árbol? Porfa, está lloviendo mucho. ¡Hola, Cube! Sí, dale. Entra.
Entra, no le digo a nadie, no le digo a nadie, no te preocupes. Esta nueva casa. Ok, dame un segundo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer ahí. Bien. Creería que el primer árbol ya está. No, mentira. ¿Qué tiene Choto que... Ay, ¿qué hice mal? 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 Ah, ok. Subí mucho los costados. Las esquinas. Subí mucho las esquinas. Bien, ahora hay que modificarle la parte de arriba. La copa esa rara. ¿Cuál es tu qué? ¿Cuál es tu dedo favorito? Probante el shift. Porque sin el shift no podría correr en Minecraft ni agacharme en Minecraft. Así que probablemente sea el shift. Poner mi nombre al sniffer, vos decís CGC. Vos decís. Bro, ya se me va a romper. Oh. ¿Cuál es el dedo del shift? ¡Ay, Dios! El dedo meñique, quise decir. ¡Dios! El dedo meñique, el dedo meñique. ¡Dios, qué enfermo! ¡Qué enfermo! El dedo del shift. ¡Qué enfermo! Qué enfermo que soy, boludo. ¡Ay! Qué enfermo, boludo. El dedo de shift. No. Che, no. ¿Cómo era la otra copa? Voy y vengo, boludo. ¿Qué tiene distinta esta copa con la otra? Ah, que está como separada. Ok, ya vi que tiene. Re quemado el chabón, literal, boludo. El dedo del shift. Va a dormir. Dios. Ese me dio por poner a 1000 withers contra el dragón y mi PC explotó. ¿Qué me recomendás? Y que no vuelvas a entrar a ese mundo. Probablemente es buena recomendación. El árbol está horrible. Es una bosta. Es lo peor que vi. Darle una piña a un niño es más bonito. En fin, borra el mundo. Dale. Pum pum pum. Pum pum pum. Pum pum. Piau, 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 piau. Ya está. Chat, guarden silencio. Chat, silencio. Pam 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 pam. ¿Cómo es, chat? Si pudieran ser un animal, ¿qué animal serían? Qué pregunta más random, ¿no? Pero... ¡Ay!
pam, pam. Un gato, una gaviota. Ay. Yo soy un cerdo, honestamente. Por más gracioso, ojo, ojo, qué gracioso Ezequiel es porque miren chat son ustedes, pero yo puta sería un cerdo, creo. Van a solo quedan 1 hora y 21 minutos. 1 hour and 21 minutes remain. Pam 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 pam. Pero sí, yo creo que sería un cerdo, honestamente. Porque los cerdos son como re inteligentes, no sé si sabían. Uy, no, eso queda horriblemente mal, chao. Dios. Hola, hola amor. La posta, ser un animal marino o uno volador. ¿Por qué? A ver, Pan, justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta, Pan MC. Justifica tu answer, el Pan MC. Pam, 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 pam. Yo sería un panda porque está en peligro de extinción y le ponen videos de reproducción para saber cómo reproducirse. ¿Qué? ¿En serio? Yo querría ser un delfín. Hola, soluciones, perfecto, ¿todo bien? ¿Un delfín? ¿Por qué un delfín? Los delfines son como re... Los delfines se drogan, ¿ustedes sabían eso, chat? Dato curioso sobre los delfines. Los delfines se drogan. Sí, por eso. No me termina de convencer la copa, boludo. Hay algo que no me gusta de la copa. Como muy... muy chiquita comparada con la base. Tal vez tendríamos que estirarla todo un bloque para afuera. A ver, podríamos probar. La copa menstrual. Digo. Ok, estoy concentrado, chat, porque no quiero perderme. Ok, por eso no os estoy leyendo. Estoy muy concentrado en este preciso instante de la historia. Eso por los bits, no sé ni cuántos son. Nah, no me gusta el árbol. Borra el mundo y hacia otro. Dale, voy. Pam, 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 pam. Ok. Pam, pam, pam. Hay algo raro sobre el árbol, boludo. Pero no sé si es que es el árbol que está solo. O si simplemente es feo, boludo. No sé qué tiene, boludo. Me cansé, chat. ¿Vana, te acordás del profe que te pedí un saludo? Bueno, ahora mismo estás viendo tu stream. ¿Le mandas otro saludo? Un saludo al profe. Las termitas se comieron ese árbol. Ay, 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 ay. Me cansé, chat, barra, comemos de uno. Ya, boludo. Sí, hay algo que no me convence, boludo, de este árbol. O sea, no creo que esté mal porque es como un árbol. Tal vez es muy gordo. Tal vez sea eso. Lea Pan, ¿qué dice de Pan? MC. No sé, veo el stream. Se canso ahora, borra el mundo, ganamos, ahora vuelve a mierdear core y deja hardcore.
pasa, amigo, que pudiera elegir ser cualquier animal, elegí algo terrestre, me parece un desperdicio porque es algo que vivo dentro de todo. Un animal marino. Ese es agorafobia colosal. Claro. Es verdad, es buena esa. ¿Cómo es? Gracias, Sniper Monkey, por los 50 bits. Nah, no me gustó el árbol, borrar el mundo. Dale, lo borro. Gracias, Lion, por los dos. Sos gordofóbico, lo sabía, me descubriste, boludo. La parte de arriba es muy cuadrada. Bueno, chat, me cansé. Voy a sacar todo el árbol. Ya está. Voy a intentar otra cosa, no sé. Ahora, si quieren, hacemos en creativo árboles. Y vemos uno que pueda quedar bien. ¡Una hora para nada! Tiene mucho tronco para hojas. Claro, eso también. Pero tampoco quiero hacer árboles gigantes. Y el tronco normal no me gusta del todo. ¡Qué paja! Pam, 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 pam. En creación es hardcore. Así es, chat, voy a usar hardcore. Cualquier. Voy a usar creativo. ¿No te gusta el promedio? Dios, qué virgen. Voy a usar hardcore. Ese, ¿qué tenés planeado para hacer en stream? Entré hace 2 minutos. Estábamos haciendo árboles. Lo que pasa es que no me terminó de gustar el árbol, el diseño de árbol que había hecho. Así que ahora voy a cerrar el hardcore. Y voy a entrar a mi mundo creativo. Y voy a intentar hacer árboles. ¿Qué hora es en Argentina? 19:16. Ok. A ver. 2 horas de stream, 0 árboles, literal. A ver. Ok. Mis últimos bits de acá en adelante no tengo recreo y nos vemos, Bana. Postdata, hace un pene rápido y ay, ay, ay. Un pene. Gracias por los 2 bits, Lion. ¿Cómo es, chat? Bueno, a ver. Acá tenemos un tronco. Hola, Cam. ¿Todo bien? Acá tenemos un tronco. Ahora. Este tronco tal vez lo podemos hacer más alto. Ok. Malísimo, pero si todavía ni lo empecé. A ver, tengo un tronco. ¿Hasta dónde era el tronco? La puta madre, ya me olvidé. El tronco era hasta acá. Hasta ahí. O sea, hasta acá. Entonces, yo creo que a partir de acá podemos empezar a sacar con un par de boludeces así. Ahí. Y después de acá empezar a hacerlo como más largo. ¿Viste? O al revés sería. ¿No sería al revés? O a lo mejor hay que hacerlo así. Y así. Voy a hacer algo tipo... ahí. Ojo, chat, let me cook. Let me cook, chat. Let him cook. Tristísimo. ¿Qué es este árbol de mierda, boludo? A ver, no está tan mal, de hecho. Borra el mundo. Ay, no sé qué hacer. No puede ser, bro. Puedo capturar a un guardia, pero no puedo hacer un árbol de mierda.
Sino que podemos hacer. Si lo que podemos hacer es simplemente agarrar un árbol normal y cambiar los materiales del árbol. Por ejemplo, hacer así y hacer Dark Oak. Entonces, cambiar todas las hojas por otras hojas. Y a lo mejor así se ve más piola, ¿entendés? Ustedes confíen, chat. Let me cook again. Let me cook, chat. Bro, let me go. Uy. Escuchen. No está tan mal, mucho mejor. Mira Prip de DS, me dice mi novia. A ver, ¿qué me habrá mandado? No está mal, ¿Qué me mandó? Diseños de árboles. No, pero ¿vos te pensás que yo voy a construir esto muchísimas veces en mi isla? Me muero, boludo, si hago esto. O sea, esto puede ser uno o dos árboles, pero desaparezco. Puede hacer los cerezos, pero con distintos materiales. Eso también, a ver, vamos a volver a hacer lo que acabo de hacer, pero con cerezos, a ver. A ver, ojo, chat, let me cook. Chat. What the fuck, no crece más. Ahí está. Chat. Voy a estar 3 horas con esto, boludo, la puta que me parió. Ay. ¿Qué opinan, chat? ¡Qué paja hacer esto, boludo! ¡Me quiero matar!
Cuando algo te da paja hacerlo en creativo, sabes que va a ser un dolor de huevos en su vida. Pero bueno. No, me parece que es esta, chat. ¡Prendelo fuego! ¡No! ¡Confía! ¡Confía! ¿Por qué está jugando Spell Wilders? Ahora sí, cualquiera. ¿Qué opinan, chat? Para mí es peak, ¿eh? Y si hacemos así, miren. Para mí es peak. Simplemente. A mí me encanta. Yo creo que voy a usar este diseño. Pero miren, imagínense. Nada, ¿se pueden colgar acá? ¡Ay! No se puede, pero bueno, no importa. Bro. Never let bro cock again. ¡Bro! ¡Sí, está buenísimo! ¿Qué dicen? ¡Es horripilante! ¡Está re bien! ¡Es un árbol! ¡Cortá, por favor! ¡Cortá ese Excel! ¡Cortá aquí! ¡Está re piola! Ustedes no le saben al arte, ese es el problema, chat. No le saben al pop. Son árboles, no esperen que sean la gran cosa. Pero para mí está re piola este diseño. Es mejor que lo que teníamos antes, así que dejen de llorar. ¿Podemos poner estas cosas? Bro, imagínate. Ay, no se puede, la puta madre. ¿Qué podemos poner? ¿Qué le podemos poner que quede facherito, facherongo? ¿Y esto? No, no se puede. Let him cook again, let him cook again. Los árboles de jungla. Los árboles de jungla. No me gustan los árboles de jungla. Son re molestos. Mira, lo rodeamos de esto. Nada, no le saben al pop. Los que dicen que está horrible no le saben al pop, No le saben al pop. No le saben al pop, boludo. Va a tardar un siglo haciendo eso. Es verdad. Esos árboles solo quedan bien de frente. No está mal. No está mal. Son de distintos diseños, distintos tamaños. Mira este. Oh, qué paja que va a ser hacer esto, pero bueno. Querido fachero, si cerras el Minecraft y te dedicas al Furry Love Battle Royale, vos decís. Banco más el anterior. ¿Cómo? A mí me gustan estos. De hecho, creo que voy a hacer estos, chat. Ya me decidí. Vamos a hacer una mezcla. Si quieren podemos hacer una mezcla entre estos.
Y esos. Y estos les podemos poner... No sé. No sé, esto es que esto no se puede poner en ningún lugar. Pero vamos a hacer una mezcla. Tal vez podemos hacer algo tipo... Ahí. Y poner así. Y poner las flores estas. Así. Bro, no me dejen cocinar más porque no me sacan más de la cocina, boludo. No me sacan más de la cocina. Por favor. No está tan bueno. Está bueno. Ya vamos a hacer el stream y sin cortar, GG. Vamos. Está bien. Tal vez tiene muchas flores. Pero no está mal, ¿eh? Tal vez podemos hacer así. Y dejar los lugares con flores nomás. Ay, voy a estornudar, chat. Voy a estornudar, chat. ¿Vas a quemar la cocina si sigues cocinando? Bro. No. Miren. ¡Miren! Imagínense ir caminando por ahí, por el mundo. ¡Oh, qué lindos arbolitos! Y después también va a haber cosas así. Ahí. Imagínate, boludo. ¡Nah! Yo ya lo veo. Ya le veo el futuro. Mirá. Imagínate. Yo ya le veo el futuro. Imagínate. Yo ya lo veo. Ya lo veo, chat. Miren. Mirá. Imagínate, vas por ahí. Mirá. Yo ya lo veo. Yo ya lo veo, chat. Ustedes confían. ¿Confían en mi chat? Confíen ustedes. Si confían, todo se logra. ¡Mirá! Amigo, no me puedes decir que este no es un camino por el que caminarías. No me pueden decir, ¿eh? La verdad, no. Bro, ¿ustedes confían en mí? Sácalo, porfa. Me doy vuelta y voy por otro camino. Yo confío en mí. Eso es todo lo importante. Si yo confío en mí, ustedes tienen que confiar en mí. Pues ustedes... Tienen que confiar en mí. Ya está. Charcos de agua. Nah. El visionario le dicen a ese chabón que comentó lo de los charcos de agua. ¿Dónde pija está el water en este preciso momento? Mira. No, me muero. Llamen a Mojang y dile que no me dejen cocinar más. No me dejen cocinar más porque prendo foto. Mirá. No, me muero. El que lindo. Me fui un rato y haces tremenda obra de arte. ¿Viste, boludo? Gracias por los dos LGBT, Darks. Esto es pic, y ustedes no le saben nomás. Esto es pic, chat. Ustedes están viendo pic ahora mismo, pero no lo saben. Nah, es que ustedes no entienden. Mirá de ese, a ver que me mandó mi novia. Miren, boludo. Vos presentame el proyecto. Soy yo. El chat. No le saben, boludo. No le saben. Miren esto. Bro, es que ustedes no ven a futuro, chat. No ven a futuro. Ese es el problema. Pero esto es pic. Listo. Ya me decidí, boludo. Vamos al hardcore otra vez. Ya me decidí, chat.
Bien. Ahora empieza el stream. Uy, qué paja. Qué paja que va a ser esto. Hola, mi amor, ¿cómo andas? Hola, Frozer, by the way, ¿todo bien? Bien. Entonces, tenemos todos los materiales. Chat, Darkoa Clip, Mangrove Vlog. Lo único que necesitamos ahora es el poder del amor. Y sacar todo esto. Ay, me caí. Va a poner foto. Bien. Yo te hago el amor. Ay, me sonrojo, tarada. Bien. Entonces, ahora lo que necesitamos, chat. Ezequiel, ¿sos bautista? No conozco ningún bautista, sorry. Vamos a agarrar. Te hago todo menos sufrir. Vamos a agarrar el. No tengo. Uy, chat, creo que no tengo. No tengo saplings de Cherry Blossom. Chat, no tengo saplings de Cherry Blossom, me mato. Estoy a $17 de comprarle la Kimakura. ¿Cómo? ¡Viene ahí! ¿Apaga? No voy a apagar. ¡Viene ahí! Bueno, no sé si muy bien, la verdad, porque probablemente hagas cosas muy oscuras con eso, pero bueno, no pasa nada, viene ahí. No puedo creer que realmente va a ser el Dakimakura. Es decir, Marky Locuras. Ese no te veo, se me rompió todo. Quedé dordo. Me la alquilás. Ese, ponele esas hojas que flotan en el agua a los charcos del bioma que creaste. ¿Cómo? Bueno, necesito que seas más específico que yo. Creo que están en alguno de estos. No, hay hojas nomás. Bueno, pero si rompemos las hojas debería darme, ¿no, chat? Chat, si rompo las hojas me da sapling, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Sí, sí, miren, sí dropea, bien. Bien. Yo te doy, yo acá, hola. Hola, amor. Así no funcionan las cosas ese, ¿cómo que no? Están funcionando, la verdad. Es Excel presionando los errores, el chat. Es Excelama, señor YouTube, porfa, no sé qué le pasó a la selva. Básicamente saqué todos los árboles. Y sí, y eso. Y ahora estoy poniendo árboles nuevos, custom. Y nada, eso. Hola, Santillito, ¿bien? Pam, 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 pam. La llorada del campito, YouTube no se va a actualizar. Sí, pero muy lentamente. De hecho, recién dije si el próximo video que querían era de hardcore o de otra cosa y dijeron otra cosa. Así que va a tardar un poco más. Pero bueno. Oye, debería jugar TF2. No sé qué es TF2. Ya es como la quinta vez que me lo dicen. A mí me gustan tus arbolitos, corazón. Yo apoyo tu proyecto. Muchas gracias, mi amor. Bueno, bien. Ya saqué todo lo que tenía. Vamos a... Vamos a sacar esto. Voy
Bien. Y vamos a dormir. Pam, 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 pam. Team Fortress. Es que no conozco, no sé qué es Team Fortress. Hola, Pan. Ese me iba a bañar y me quedé en tu stream, me van a matar. No, anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte. Ok, chat. Primer árbol. Vamos a plantarlo acá. Vamos a plantarlo. Ay, no sé, boluda. No, pará, no lo voy a plantar acá. Lo voy a plantar allá, donde están todos los otros árboles. Estos árboles los voy a sacar al cojón. Chao. Ay, no llego. Okay. ¿Qué? ¿CS1.6? No, no conozco, no sé qué es eso. Bro, yo era el dios del CS1.6. Pero bueno, no lo jugué más. Me dediqué al Minecraft. Dejé mi vida de Counter-Strike por Minecraft. Si tan solo votaran por el cangrejo, esto ya estaría hecho. Yo no puedo creer. El otro día estaba viendo la vez esa que vimos la Minecraft Live. Y honestamente me volvió el no poder creer que haya ganado el cangrejo, boludo. No puedo creer. Por suerte ahora el armadillo, bueno, está un poco mejor, ¿no? Pero qué cojones, boludo. No puedo creer, no puedo creer que no haya ganado el cangrejo. Qué locura. Ese día fue muy loco, boludo. ¿Cómo ganó el armillo? Sí, es una verga. Sí, es una verga, pero bueno, por lo menos está un poco mejor que lo que era antes. Pero sí. Es que imagínate esto si tuviera la pinza del cangrejo, boludo. Qué paja. No llego. No llego. ¿Y saben cómo llegaría? Si tuviera la pinza del cangrejo, chat. Si tuviera la pinza del cangrejo, llegaría. Pero no llegó. Porque alguien eligió abortar al armadillo, boludo. Y ahora yo tengo que poner bloques. Para sacar bloques. ¿Podés creerlo? Yo no lo puedo creer. Las injusticias de la vida. Así se llama esto. Injusticias. Porque no son más que eso. Injusticias. Bueno, bien. Escuchen, tuve esta idea. Esto es para la gente de YouTube. No es para ustedes que están en el stream, ¿ok? Tuve una idea y es poner estos árboles, ok chat, síganme. No, no puedo hacer de cuenta que no lo vimos, boludo. Ok, simplemente voy a decir, bueno, tuve una idea, ok, miren. Ok. Ok, vamos a agarrar las Dark Oak Leaves, vamos a dejar esto. Vamos a agarrar dos stacks. Y vamos a cambiar todas estas hojas por hojas de Dark Oak, boludo. Esto va a ser una paja. ¿What? ¿Es Excel con ideas? Nah, bueno. Vamos a sacar todo esto. Y vamos a hacer así. Wow, no me di cuenta de la paja que va a ser hacer esto en Survival, la verdad. Wow, ya me cansé. Bueno, se me va a venir. Chao. O sea que no lo hiciste en Survival. Así es, chat. Estoy. Uso creativo. Les mentí todo este tiempo. Les mentí, chicos. Perdón.
No. Acá tengo otra. Ok. Dios, qué paja. Ay. ¿Ustedes saben que el otro día vi un comentario en YouTube sobre mí en un video de ese? Sí, es verdad, yo también lo vi. Que el video era viejísimo porque vos todavía no tenías moderador. Obviamente, igual yo veo todos los comentarios, ¿no? Pero sí. Era algo tipo, imagínate lo viejo que es este video que el pan MC todavía no tiene mod. Eso por los 2-bit darks. Una vez me llegue el Dakimakura serás el primero en verlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. Va a tener una re mancha. Yo voy a decir, ¿qué es esa mancha? Me voy a decir, no, no sé, vino así. No, no sé. No, no sé, no me preguntes. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué te pensás que le hice yo? ¿Eh? ¿Qué te pensás que fui yo? Bueno, no fui yo. No fui yo, ok. Yo no fui. Bien. Que te lo firme. Ay, no, por favor. Imagínate tener un Dakimakura firmado por la persona que está en el Dakimakura. Por Dios. Paja esto, chat. No me di cuenta lo paja que iba a ser hacer esto, pero bueno. Ah, vente. Hay que hacerlo ahora. Oh, me quedé sin coso. Salí. Pam. Pam, 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 pam. Qué lindo tema este, boludo. Me pregunto quién lo habrá hecho. Arre, boluda. Pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Bien. Bien. Lo hicimos. Imagínense esto un trillón de veces. Lo voy a tener que hacer. Qué divertido. Bien. Oh, encima todavía me queda.
¡Bien! ¡Shippy! ¿Qué opinan? Hay algo en la vida llamado optimismo, corazón. Yo soy optimista. Yo sé que va a quedar bien, que me va a salir todo bien. Lo que pasa es que va a ser una paja porque lo voy a tener que hacer y va a tomar muchísimo tiempo. Pero bueno. Es tan paja que vas a hacer la granja de papas para no hacer los árboles. ¡Ew! Puede ser que pase, ¿eh? Puede ser que pase. Y puede ser... Puede ser que sea la mejor, el mejor chiste de la historia, boludo. El hecho de que... De que yo para no hacer esto termine haciendo algo que no quería hacer. Sería muy gracioso. Qué raro que la Dakimakura tenga un agujero en la parte de la boca. ¿Cómo? Chau, ¿ustedes qué hacen si mañana me funan? Corte, no sé, mañana es Excel funado por las Torres Gemelas o algo así. Me mato, me uno. Los dos lados. I have two sides. Nada, porque yo fui el que le hizo, claro. Yo diría, holy moly, me descubrieron. No, te imaginas. Me descubrieron, chat. Sería gracioso igual. O sea, no, no sería gracioso, pero digo... No sé, es como que fueran todos los youtubers de Minecraft, boludo. No se sale ni uno. Es hora de mi primera funa. ¡Ay, me perdí! Creo que ahí está bien, no sé. Creo que lo hice mal, no importa. La vida es una lenteja, o la tomas o la deja. La vida es una lenteja, o la tomas o la deja. Bien. Ahora solo me falta esta parte de acá abajo. Esa es un zing. No voy a hacer un zing, pero ¿cuántos años tenés? 12 y tenés la hormona al palo que querés que te haga un zing. Te encontré ese, ya no estás perdido. ¿Cómo? ¿Me encontraste? Hola, Boli. 9. Yo... Nada, iba a contar una historia, pero es un montón. No lo voy a contar. En otro momento, chat. ¿Qué es un sing? Es como... Es como el OnlyFans. Pero de mi época. No, mentira. Para nada, de hecho, para nada. De hecho, el sing es... agarrás y... No sé por qué me estaba yendo. Ah, sí, ya me acordé. Agarrás y pones un cartelito con un... Con el nombre de una persona y te sacas una foto. Con ese cartelito. El tema es que eso se hacía cuando yo tenía 10 años, nada más. Desapareció eso. No
No sé dónde está mi... No sé... Ah, esto venía a buscar, boludo. No, no encontraba el hierro. Digo, ¿dónde está mi hierro? Y el hierro está literalmente en la granja de hierro, ¿no, boludo? Yo pensé que ya ni existía igual esa palabra, boludo. Cinco. Se sigue haciendo. ¿Qué? Che, sé qué mob agregarías al MC y qué función le pondrías. Que no sea uno que ya estaba en las mobs. Pregúntale a otra persona y me vas a poner el nombre. Yo pondría un doge. Y la función sería ser mejor mascota que todas las mascotas que ya existen en Minecraft. Para que no saben cuál es un doge, es este. Yo lo pondría. Que sea un mob aparte de todos los mobs. Que sea una mascota. Y que su única función sea ser una mascota. Y cuando está sentado se siente así. Y te mira. Y que los ojos sean así. Y se muevan a donde vos estés. Lo dije, chato. Lo dije. ¿Cómo funciona el huevo de la dragona? No, yo quiero un doge. Después no me importa nada, que hagan lo que quieran, que actualicen el end. Bro, si yo tengo el doge, soy feliz. Bien, terminamos las hojas. Ahora hay que poner el tronco. Eso va a ser la mayor paja de mi vida. Oye, Ezequiel, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no simplemente te quedaste con los árboles de jungla? Buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Oye, ¿por qué le tiras onda a mi esposo? ¿Tú tienes a Ezequiel? ¡Oh! ¡Ezequiel hice la cama! ¡Bien, Toby! ¡Felicidades! Pam pam pam. Bien, ahí está. Entonces ahora, che, esto quedó raro, ¿no? ¿Esto estaba así? Siento que no. Bueno, no sé, ahí me gusta más. Bueno, bien. Bien. ¿Qué día es? 995. Bueno, bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner... Wow. Vamos a rodearlo con esto. Ponerle uno acá, otro acá y otro acá. Ahí. Y voy a agarrar este hilo, me sirve. Es más, lo voy a poner ya el hilo este. Venga, cuando tengamos más hilo lo sigo poniendo.
¿Cómo es? ¡Quémense! ¡Quémense! Bien. Y ahora necesito... la otra mierda, boludo. ¿Se fue pan? ¡No! El pan MC. El pan MC se ha retirado. Bien, ahora lo que necesitamos, chat, es un ítem que no tengo. La concha de mi madre. ¿Cómo es que nunca tengo los ítems que quiero, boludo? Y después cuando no lo necesito, están en todos lados. Ah, pero cuando yo lo necesito... No, no. Gracias por los 2 bits. 3 horas para un árbol. Sí. Sí, 3 horas para un árbol. ¿Y qué tiene? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tengo un problema con eso? Piau, piau. Horrible tu árbol. Toby, te voy a meter un permaban. Te voy a meter un permaban en la historia de la humanidad. ¿Qué vas a decir? ¿Y eso? ¿Cuántos árboles harás? Ninguno. Después de este árbol me voy. Y voy a hacer árboles cuando no esté en stream. ¡Ay, me van a pegar! 3 horas para un árbol. Perdón. 3 horas. Pero estuvimos aplanando también, chat. O sea, estuvimos terraformeando. Terraformeando. Me hice meo. Me hice pis. Dios. Tengo 2 años. ¿Dónde cayó el coso este? ¿Dónde cayó el ítem que acabo de picar? Ah, lo agarré. Bien. Vámonos. Ese me anda a dormir. Tus viewers controlados. ¿Por qué quieren que te vayas a dormir? Chat, no le digan a nadie que se vaya a dormir. Eso es mala educación. Hola chat, volví. Hola Sniper Monkey, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Anda a dormir, Toby. Anda a dormir, Sixiel. Bueno. Yo re de la dormición. Bien. Bien, chat. ¡Ay! ¡Finalmente! ¡Terminamos! El primer árbol. Mentira, de hecho todavía no termino. Tengo que poner estas cosas. Ay, no sé, no me convence esta parte. Bueno, ahí está. Tal vez esta la podemos poner más abajo. Para que no esté al mismo nivel que la otra. Y acá ponemos así. Y esto lo ponemos acá. ¡Ok, chat! ¡Primer árbol! 3 horas para un árbol. ¡Primer árbol! ¡Terminado! ¡Sí! Pero... no se preocupen porque no es el único árbol que vamos a hacer. Vamos a hacer otro diseño de otro árbol que se me había ocurrido. Que es con este. Vamos a agarrar ahí. Bien, agarramos esto. Esto. Bien, y el otro árbol lo vamos a hacer... ay, no sé, tarada. Lo vamos a hacer acá.
3 horas para 2 árboles, chicos, no se confundan. Por favor, no se confundan, chicos. Mandó un besito, un besito. Si me dice que Chechel en IRL no es el shippie gay que tiene de skin NPC, no le creería. Es que no soy, o sea, yo soy mi skin de Minecraft. Yo me veo así en la vida real, chat, ¿sabían eso? Bien, entonces, este es más fácil, simplemente porque es más chiquito. Y es así. Así. Bien. Bien, hacemos así, ahí, 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 y hacemos ahí, 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 y ahí, gracias por los 2 bits. En vida real se trae un traje de conejita. ¡No! ¡No! No. Bien. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar este tronco por el tronco este. No, me pasé. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ¿cómo era? Así, acá. Y acá sacamos eso, ponemos un tronco y ponemos uno de estos. ¡Ahí está! ¡Otro árbol terminado! ¡Yupi! Y bueno, entonces. Y otra cosa que también quiero hacer es, en algunos lugares, poner esto así. Ahí, poniendo como mini arbustitos. Tal vez algunos más grandes, tipo... No sé, uno acá, ponele. Que sea de 4. Bueno, no, de 4 acá. Ahí. Voy a hacer algo tipo así. Ahí está. Y bueno, eso. Vamos a dormir. Ese es de la reskin de los lobos, los vi. ¡Bueno, chat! Ahí está. También ir poniendo esto de vez en cuando en algunos lugares. Tipo acá. Ahí. También por acá. Por acá. Un segundo, voy a cerrar la puerta. ¿Qué pasa, Lucio? ¿Querés comer? Tomá, acá tenés comida. Hola, ¿de qué hablan? ¿Qué día es? 996, chat. Hoy es el día 996. Bueno, nada. Voy a estar haciendo estos árboles fuera de stream, a lo largo de la isla.
Y bueno, eso. Sí. Sí, eso. Voy a dejar esto. No tengo más espacio. Increíble. Vamos a agarrar. Vamos a hacer otro cofre. Quédate un rato más. No, me duele el culo. Bien. Nadie te cree, rata chanta weón. No, sí, prometo que lo voy a hacer. Prometo que lo voy a hacer. No, no digo que para el próximo stream ya esté todo repleto de árboles. Pero voy a estar jugando fuera de cámara, grabando obviamente por si pasa algo. Che, paren, este de acá no me gusta tanto, si les soy sincero. Este de acá no me gusta tanto. No me gustan los grandes, los voy a hacer chiquitos. Ah, qué gracioso, ¿estás hablando de pollas? Sí, estoy hablando de pollas. ¿Cómo es que me descubriste? Estoy hablando de pollas. Bien, ahí está. Bien. Ahora sí, chat. Yo creo que lo voy a dejar por acá. Creo. No sé qué está pasando en el chat. Me encanta porque se está formando una cosa de decirle cosas a CGC acá en el chat y ese ni bola. Literal, yo no estoy prestando atención al chat, la verdad. ¿Qué me mandó? ¿Qué me mandó Gatiteus? No me mandaste nada, Gatiteus. No mandaste nada, Gatiteus. Ese, en este momento CGC se volvió el viewer más odiado sin razón alguna. ¿Por qué? Pobre CGC, si es ricapo, boludo. Bro, miren esto. Yo, boludo. Yo, literal. Yo cada vez que se me corta la luz, boludo. Qué piola. Está re piola. Soy yo, boludo. Pin. A ver qué me pasó a Titeus. ¿Qué me pasó a Titeus? Nah, nah. Bro hizo un mejor árbol que yo, boludo. Pegate un tiro. Bien. Ahora sí, chat. ¿Cómo es? Nada. Yo creo que voy a dejar por acá el stream. La verdad que la pasé bien yo. Yo sé que se quejan porque fueron casi 3 horas para hacer 2 arbolitos. Pero bueno, fue también ver cómo que podía quedar bien, aplanar un poco. Deme un segundo, voy a cerrar la puerta. Así que nada. Mañana ya llegamos al día 1000. Así que probablemente hagamos algo piola por el día 1000. Y bueno, nada. Hasta acá el stream de hoy. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar. Como siempre, sean felices, vivan la vida como quieran. ¡Pum! Y nos vemos la próxima, chat. Chau, los quiero mucho. Gracias por los 20 bits, Sniper Monkey. Bueno, me gustó el stream, pero me gustaría más que borraras el canal. Dale, ahí lo borro. Vino en Nortuki justo, ¿no? Recién llego, vas a terminar el stream, pedazo de chupaverga. Te quiero, Nortuki. Te quiero, Nortuki. ¡Pum! Horrible tu stream. Bro, pero ni lo viste. Ni lo viste, boluda. Tarada. Chao, chicos. Los quiero mucho, boludo. Gracias por venir. Gracias por venir al stream hoy. Gracias por estar. De verdad, estuvo bastante piola. Yo sé que me odian por haber estado 3 horas para un. Para 2 árboles. Pero yo los quiero mucho, la verdad. Y la pasé muy bien en el stream de hoy. Por lo menos en ese estoy viendo a quién raidear. ¿A quién raideamos, chat? ¿A quién rayamos, chat? ¿A quién rayamos, chat? ¿Qué fruta noble el Minecraft? A ver este chon. Jugando
jugando con Minecraft con el chat. A ver, este se piola. Skyblock con mucha más cosas. Bueno, a ver alguno de estos que abrí. Hola, este tiene chat para todo el mundo, así que este me cae bien. Vamos a ver si contesta el chat. ¿Y YouTube? Ay, no, está haciendo spam de su canal en Hypixel. Bro, no me lee. Todos son una cagada, pero el jet ski es como el más cool. Hola, Ezequiel. ¡Este es mi show! Bienvenido. El papu, a ver este. ¡Holi! ¡Holi! ¿Es peruano o no? Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? Oye, esta contestó más rápido, boludo. Hostia. Ok, ¿y este? Hola, buena. Uy. Hola, buenas. Esto a su vez. La querido, para ahora sí, esto a su vez. Ay, no sé a quién rodear. ¿A quién rodeamos? Esto tiene que venir acá. Hago poll. Hago votación. Hago votación. Porque literal, los tres me cayeron bien. ¿A quién raideo? Al 1. Al 2. Al 3. Voy a darles 2 minutos para votar. Dale, voten. Va ganando el tercero, no quiero decir nada. Acá están todos los streams. Lego Style 420. Bro, soy yo, me hice una cuenta. Lo pusiste con puntos, ratas. Rata. Bueno, y voten con puntos. Qué sorprendente, no pensé que iba a ganar el 3. Yo pensé que iba a ganar el 1 o el 2. El 3 va como re... ¡Uy! ¡Ojo! ¿La remontada del 1? Mentira, mira, va el 3. Es una versión literal, reidea al Lego Style 420. Hoy toca leer sus historias mientras farmeamos. ¿Quién es este? ¿Quién es? Ya casi empieza. ¿Quién es? Yo nunca empecé a seguir a esta persona. Soy Sly Mary BT, una guerrera dimensional acompañada de su hada Gatuna. No recuerdo haber seguido a nadie así. ¡Ojo! ¿La remontada del primero? Es mi primo, déjalo. ¿Qué tal si ve 3 horas plantando árboles, 3 horas laburando, pa? Me mató. Chicos, no queda nada de tiempo, No queda nada de tiempo, chat. Va a ganar el tercero. Va a ganar... ¡Ojo! Va a ganar el tercero. Ahora lo arreglo, Aritz. Ganó el tercero, chat. Así que... Vamos a reír el tercero. La verdad que es copado, mírenlo, boludo. Y a lo mejor esto necesita como 30. Se ve copado, chat. Cube controló la votación. Así que nada, chat, vamos a radiar a este chabón. Se ve bastante copado. Espero que lo sea. Espero que ustedes también lo traten bien. Y yo creo que voy a dejar el stream por acá. Así que nada. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por estar. Como siempre, sean felices. Vean la vida como quieran. Y nos vemos.
la próxima. Chao, chicos. Los quiero mucho, boludo. La verdad. Amo jugar a mi mundo hardcore con ustedes. No sería, pero ni ahí lo mismo. No sería ni una milésima disfrutable de mi mundo como lo es con ustedes acá en el chat. Gracias por elegir verme. Gracias por pasar su tiempo conmigo. Gracias a los que me donan por donarme. Gracias a los que se pasan por pasarse. Y gracias a todos en general por todo. Los quiero, cuídense. Y traten bien al resto de personas y esas cosas. No se droguen. No dejen la escuela. Bueno, déjenla, la verdad. No, mentira. Bueno, chao. Chao. Los quiero. Chao.